se invita a la ciudadanía a enviar sus comentarios y observaciones a través del correo participacionciudadana@senace.gov.pe y al número 992-9022-96 mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o de texto. Kunan hayakamuniku llaktamasinchista ima tapuku y kakti hayakamuichik kai correo electrónico nishaman participacionciudadana@senace.gov.pe chay mantañapas wajarikamuichis o por mensajes de texto al WhatsApp al teléfono 99 29 02 29 6. Señores y señoras, muy buenas tardes. Les saluda cordialmente Eva del Rosario Mori Briones, en representación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, entidad encargada de la evaluación de las clasificaciones de estudios ambientales de proyectos de inversión pública, así como de los estudios de impacto ambiental detallado y sus modificaciones. Adelante. Allin punchaw kachun llapaykichispas napaykuychik Eva del Rosario Mori Briones, paija kashan, representante del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, kay entidad encargada kashan evaluación de las clasificaciones de estudios ambientales de proyectos de inversión pública nishamanta, hinallataj, estudios de impacto ambiental detallado y sus modificaciones. Adelante. Agradecemos la participación de las autoridades y la población que se ha conectado a esta transmisión del taller participativo no presencial correspondiente a la etapa antes de la elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Línea de Transmisión para la Conexión de la Central Hidroeléctrica San Gabán 3 al CEIN, presentado por la empresa Hidroglobal Perú SAC. Adelante. Añay nikichik hamus haikichismanta, llapan umalejkunata, hinallata, llakta masinchiskunapis. Taller participativo no presencial, junyunakuy, yuarikushan, kay modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Línea de Transmisión para la Conexión de la Central Hidroeléctrica San Gabán 3 al CEIN, Manara Hayarishkaptin, Kairik Sichimusan, Empresa Hidroglobal Perú, SAC Nisha. Adelante. Este espacio se desarrolla en concordancia con lo dispuesto en los artículos 30 y 34 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo 002-2009-MINAM y la Resolución Ministerial número 223-2010-MEN-DM, que aprueba los lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas, y el artículo 6 del Decreto Legislativo número 1500, que dispone la adecuación de los mecanismos de participación ciudadana en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19. Adelante. Kai junyunakuy aparikushan, artículo 30 y 34 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental nishaman. Hina chay yaykushimun kashan Decreto Supremo 002-2009-MINAM, chaymanta Resolución Ministerial número 223-2010-MEN-DM, chaypim chaninchirimuchkan lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas. Chaymanta kashallantaj artículo 6, decreto legislativo 1500, chay ukhupim wajarimullantaj medidas sanitarias nisha, poder ejecutivo umallejkuna kamachimushan. Kay COVID-19 unhuy, COVID-19 nisha manachijinampaj. Adelante. Es importante indicar que este espacio participativo se está transmitiendo en estos momentos
a través de las emisoras radiales Radio Azángaro 760 AM y Radio Superhits San Antón 101.9 FM. Adelante. Importantes Hamkuna Yachanaikichik, Kai Espacio Participativo Nizha Aparikushan, Kai Guayarwasikunapi, Radio Azángaro 99.3 FM y Radio Superhit 101.9 Nizhawan. Adelante. A fin de iniciar este taller informativo, procederemos con la conformación de la mesa directiva del SENACE, que se encuentra presidida por quien les habla, Eva Mori, líder de proyectos, y cumpliendo la función de secretaria se encuentra la licenciada Ángela Zubiaga, ambas de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del SENACE. Además, contamos con la participación de la siguiente autoridad local, la señora Josefina Sosa Condori, juez de paz de San Antón. Adelante. Kunan kai taller informativo Jallarinampaj Ruasunchis kai conformación de la mesa directiva del SENACE Nizha, Pai Pasutinsi Eva Mori, líder de proyectos, Jinayatak Chay Pitarikushan, licenciada Ángela Zubiaga, Pai Ruanja, secretaria Manta, Kushka Kaiku kai dirección de evaluación ambiental para proyectos de infraestructura, Jinayatak Kaishan kai Yachtanchis Jumalikuna, señora Josefina Sosa Condori, Pai, juez de paz del distrito de San Antón, Nizhamanta. Adelante. Vamos a iniciar este taller participativo no presencial entonando el himno nacional del Perú. Adelante. Kunan Jallarisunchis kai taller participativo no presencial ta, himno nacional del Perú tataquispa. Adelante. Causachum Perú Suyunchis. Adelante.
Invitamos a la juez de paz de San Antón, señora Josefina Sosa Condori, para que brinde las palabras de bienvenida e inicio al taller participativo. Adelante. Mi carimo Sunchis Huiracocha, juez de paz, señora Josefina Sosa Condori. Distrito de San Antón, como también a donde alcance la línea de transmisión de Radio Hit de Azángaro. Tengan ustedes una bonita tarde. Quechua simimanta, runa siminchismanta, rimay karimusaya kichistak, alinchisi, kachun, yapan, kankunapas, liaktamasikuna. Kunan tarde, kaipe, aperturata, como juez de paz de primera nominación del distrito de San Antón, no kaxutimen Josefina Sosa Condori. Y les voy a informar, este taller informativo es dirigido por el SENACE del Ministerio del Ambiente. Primer taller informativo del proyecto de línea de transmisión para la conexión de la central hidroeléctrica Sangabán 3 al CEIN. Hoy día es el tercer taller de la primera ronda enfocada para el distrito de San Antón, como son las comunidades de Guanacumayo, La Caiparque, Unión Pacuta, Millune. Chay kunapas min kunampun chay dirigiris kakay taller informativo aparikunka sena semanta. Anchay pag yaktamasikuna kankuna tapurikuita atinkichis. Mana entiendes papes wajarikuichis. Número man 992-90-22-96 sinis papaykuna. Parlamushanko anchay número man. WhatsApp manta pes aparichikuita tinkichis tapukuita o wajakuita psatillankichis presencialmente. Y chay manta no ka recomendar y kuyay manta. Empresa Hidroglobal Peruta. Chay manta pes consultora ambiental Asilor Sasaf Chaitawan. Kankunapis empresa Gina. Alienta coordinarichis comunidad kunawan mana kepape problema kanampa. Sumakta trabajarichis. Autoridad ninguan coordinai kuspa sapanka comunidadpe. Mana chaymanta kepapunchaype reclamo kuna kanampa. Mana chakwai kanampa. Wakmanta wakin wawasikuna. Wawamasikuna magnerimosa. Manan. Mana alienta entiendes pa kay matatas aprobas un mancho. Se cortado. ¿Me están escuchando? Sí, señora Josefina, continúe. Porque entró en llamada, por eso ya ha sido lo que se ha cortado. Entonces, hermanos del distrito de San Antón, de las comunidades principalmente de Guanacumayo, La Caiparque, Comunidad Unión Pacuta, Millune, ustedes si es que tienen cualquier duda, tienen que preguntar para no estar en duda, llamando al número 992-90-22-96. De la misma forma hago la recomendación a la empresa Hidroglobal Perú, como también a la consultora ambiental Asilor Sasaj. Ustedes trabajen coordinadamente con las comunidades por donde va a pasar la transmisión para la conexión de la central hidroeléctrica Sangabán 3. Para que no haya problemas posteriormente, también trabajar coordinadamente con todos los socios de la comunidad donde va a pasar. Esas recomendaciones lo hago como autoridad del Juzgado de Paz de primera nominación del Distrito de San Antón. Y también recomiendo a todos los comuneros, si es que alguna duda tienen, pregunten. Y tienen que estar bien enterados para que pueda pasar la línea de transmisión de la conexión de la central hidroeléctrica Sangabán 3 al CEIN. Dicho esto, doy por aperturado este taller de participativo de información de parte de SENACE. Muchas gracias a todos los hermanos del distrito de San Antón, a todos los radioescuchas
hasta donde alcanza esta emisora de Radio Hits y de la misma forma de Radio Azángaro. Gracias. Agradecemos las palabras de la señora juez de paz e iniciamos este taller participativo señalando que el principal objetivo es informar a la población sobre los principales componentes y alcance del proyecto, los mecanismos de participación ciudadana disponibles y respecto al instrumento de gestión ambiental a cargo de la consultora ambiental responsable de dicho estudio. Adelante. Añaikuiku, Wiracocha juez de paz, Rimaikus Jamanta, Kunan Hayarizunjes, Kai taller participativo. Kai taller participativo Nishapin, Willarikamun, Jai Mainatam, Kai proyecto Yankarikunman. Chay Mantapis y Mainatam, Yamkahanku, participanta Tinkichi Hamkuna, Hinayata, consultora ambiental, Rubarinja, Kai instrumento de gestión ambiental Nishata. Adelante. Al finalizar la fase expositiva de este taller, daremos pase a atender las preguntas, comentarios, observaciones que la ciudadanía pueda formular. En ese sentido, les invitamos a participar a través de llamadas, WhatsApps y o mensajes de texto al siguiente número, 992902296. Asimismo, pueden realizar comentarios y preguntas a través del Facebook de las emisoras radiales Radio Azángaro 760 AM y Radio Superhits San Antón 101.9 FM. También podrán escribirnos al correo electrónico participacionciudadana@senace.gob.pe. Adelante. Kai taller tukuruktin tapukuikunata, rimaikunata, wajarikamuichik. Kaita Pukuikuna Chayamunja al teléfono 99-29-02-29-6. Hinayatas por mensaje de texto o WhatsApp Nishankuman. Chaymantapas y Matapuku y Cactin, Geljarekemuichi, Kai Facebook, Kai Wairawasipa, Radio Azángaro y Radio Superhit Nishankuman. Hinayatas y Chayima, Geljaikuita, Chayachimunkichis. Kai correo electrónico participacionciudadana@senace.gob.pe. Adelante. El programa del evento iniciará con una presentación a cargo del SENACE como autoridad ambiental competente. Luego el titular hará una presentación sobre el proyecto y posterior a ello, la consultora ambiental informará sobre la modificación del estudio de impacto ambiental detallado. Recuerden que ustedes tienen el deber de participar de este espacio público y el derecho a informarse sobre las acciones que se desarrollarán en su localidad. Adelante. Kai programata Hallarishinja Autoridad Ambiental SENACE Huasimanta. Hinayatas kai proyecto Nishata presentanja empresa titular. Chaimanta consultora ambiental Willarikunja kai modificación de estudio de impacto ambiental detallado Nishamanta. Yuyarichis, hamkunakti kashan deber y derecho participan aikichik, imakuna maruakun hayaktan chispi. Adelante. Antes de iniciar las exposiciones del titular del proyecto y la consultora ambiental, les presentamos un audio sobre el rol del SENACE y el proceso de participación ciudadana. Adelante. Manara hayarishkakti kai exposiciones del titular del proyecto y consultora ambiental Nisha, Uyarizunchis, imakunata maruan kai SENACE, chaimanta, pai uyawasunchik, imainam kai proceso de participación ciudadana jukonja. Adelante. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, es una entidad pública adscrita al Ministerio del Ambiente que evalúa los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión. Actualmente, el SENACE tiene la competencia de evaluar los estudios de impacto ambiental detallados de los subsectores de electricidad, hidrocarburos, minería, transportes y agricultura. Además, evalúa los estudios de impacto ambiental semidetallados del subsector salud, solo referido a residuos sólidos. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE UASI, Tarikun, Ministerio del Ambiente, UJUPI. Paikuna, Hawanku, estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión Nishata. SENACE UASI, Hawan, Llapan, estudio de impacto ambiental detallados Nishata, de los subsectores de electricidad, hidrocarburos, minería,
transporte y agricultura. Chaimantapas Hawan, los estudios de impacto ambiental semidetallados del subsector salud, solo referido a residuos sólidos, Nizhata. ¿Qué es el estudio de impacto ambiental? Es un documento que el titular de un proyecto de inversión elabora y presenta al Estado para demostrar que posee un plan que reduce los posibles impactos que generará su actividad sobre el ambiente y las comunidades. Para ello, el titular del proyecto contrata a una consultora ambiental, empresa que realiza un análisis detallado de las zonas y poblaciones aledañas, identifica posibles impactos ambientales y establece medidas de prevención, mitigación y corrección. De acuerdo con la información presentada por el titular, el SENACE evalúa el estudio de impacto ambiental o sus modificaciones para aprobar o desaprobar la viabilidad ambiental del proyecto. ¿Imataj chay estudio de impacto ambiental? Kaija huk documentum, kaitaja titularmi o proyecto pa dueño y aikuchin estaduman. Chaypi hawachin pisi dañulla o yaki mana yaktakunaman chayanampaj kai llamkaiwan. Chaypaj titular de proyecto Nizhan contratan huk consultora ambiental Nizhata, paikuna ruanku y hawanku y mainataj tarinku yaktakunata. Chaymantapas, Hawanku, Ichakayllamkaywan y Mayakipas Tarikunman. Chaypaj Ruanjaku, medidas de prevención, mitigación y corrección Nizhankuta. Imainatam Kaywillakuykunata, titular Nizha Yaikuchin Senase Wasiman, Paikuna Hawarin, Allinchu Kashan Icha Huk Documentuta Yaikuchina Kan. Chaymanjinatajmi, Paikuna Ninjaku, Hukunjakchu, Chay Llamkaikuna y Chamanachu. ¿Qué contiene el estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado? Los estudios de impacto ambiental detallados, semidetallados o sus modificaciones contienen la descripción del proyecto, la línea base, los impactos ambientales y la estrategia de manejo ambiental. ¿Y matas kan estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado, Jupi? Kay estudio kunapa ukhumpija tarikun imayna mapakunja chay proyecto imakunatam tarirjaku imata mapamunja imaynatam ruwanjaku ima sasachaykuna kaptin. ¿En qué se diferencia un estudio de impacto ambiental y una modificación del estudio de impacto ambiental? El estudio de impacto ambiental describe un proyecto de inversión pública, privada o de capital mixto nuevo. La modificación del estudio de impacto ambiental describe las modificaciones, ampliaciones y diversificaciones de un proyecto de inversión presentado con anterioridad. Ima diferencia kunataj kanman estudio de impacto ambiental y huk modificatoria del estudio de impacto ambiental Nizhan. Kay estudio de impacto ambiental Nizhaja willakun imaymana pakunja purinja kay proyecto. La modificación del estudio de impacto ambiental Nizhaja willakun ima cambio kunatam ruanku kay proyecto purinampaj. ¿Cuál es el rol del SENACE? Antes de la elaboración del estudio, el SENACE determina el tipo de estudio de impacto ambiental de un proyecto de inversión según los impactos que podría generar. Durante la elaboración, acompaña en el recojo de información para la elaboración de la línea base y orienta al titular del proyecto para la correcta preparación del estudio de impacto ambiental. Durante la evaluación, analiza técnicamente el estudio de impacto ambiental, recibe las opiniones técnicas de las entidades estatales y las observaciones de la ciudadanía. Finalmente, aprueba o desaprueba el estudio de impacto ambiental. ¿Y matam SENACE wasi ruan? Antes de la elaboración del estudio, mana imapas hallarich captain, SENACE aklan ima proyectuta jukunja. Paikuna aklanku ichas, yakikuita kai proyectukuna apamunman llaktakunapaj. Durante la elaboración Nizhaja, información kunata jujarich captinku, paikuna rinku hawaj ima inatam chay información ta jujarich kanku allin apakunampaj. Durante la evaluación, chay mantañapas, jawarinku allintachu chay estudio kunata ruarjaku, chay manjinatajmi, paikuna ninjaku, purinjachu y chamanachu chay proyecto. ¿Qué es participación ciudadana? Es un derecho y un deber de los ciudadanos acceder a información pública sobre los proyectos de inversión y de participar en los procesos de toma de decisiones, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, inclusión y diálogo continuo. Este proceso se cumple en todas las etapas de un estudio de impacto ambiental como una oportunidad para que todos se involucren en la evaluación de un proyecto, el SENACE, el titular y los ciudadanos.
Imatak participación ciudadana nishan? Liu llaktanchiskunapa yachayninsi imaynatan proyektikuna hukunha. Chaymantapas ninhaku allinchu y chamanachu. Kay kunaha hukun chuya kanampaj y siempre rimarinapaj. Kay hukun liu etapakunapi del estudio de impacto ambiental nishapi. Liu chanchik hawarinanchikpaj. Senase titular y llaktamasinchiskuna. Entre las normas que rigen la participación ciudadana se encuentra el Decreto Supremo número 002-2009-MINAN, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. Por el contexto de pandemia, el Decreto Legislativo número 1500, publicado el 11 de mayo de 2020, establece medidas especiales para adecuar los mecanismos de participación ciudadana en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias ante el impacto de la COVID-19. Kay participación ciudadana hukunampaj kan mi normakuna. El Decreto Supremo Nishan número 002-2009-MINAM, Reglamento sobre la Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. Kan mi huk normakuna kay pandemia araiku hujarishanku. Chay mi luxiramun el Decreto Legislativo número 1500, kay hukurja chunka hukniyuj mayu killata 2020 watapi. Kaypim nichkanku imainatam aparikunja kay mecanismos de participación ciudadana mana unhui COVID-19 chijirinampaj. Además, entre la norma según el subsector electricidad podemos mencionar la Resolución Ministerial número 223-2010-MEN-DM, Lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas. Chaimanta kan huk norma subsector electricidad. La Resolución Ministerial número 223-2010-MEM-DM, Lineamientos para la participación ciudadana en actividades eléctricas nishan. Recuerda que actualmente nos encontramos en la etapa antes de la elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Línea de Transmisión para la Conexión de la Central Hidroeléctrica Sangabán 3 al CEIN. Yuyari, kunantarikunchis, manaimapas hallarishkaptin. Chay pasutinmi, etapa antes de la elaboración de la modificatoria del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Línea de Transmisión para la Conexión de la Central Hidroeléctrica Sangabán 3 al CEIN. Tu participación es importante, por eso envíanos tus aportes y comentarios. Podrás hacerlo durante el taller en vivo y luego a través del correo participacionciudadana@senace.gov.pe. En el SENACE impulsamos el desarrollo sostenible del país con calidad y confianza. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Willyakuiniki ancha ancha importante ñuhaikupaj y matapuku y kaktin hayarikamuishi taller en vivo hukuchkaptin. Chaimanta al correo participacionciudadana@senace.gov.pe nishaman. Senace wasi ukupim hawaniku wichayman llaktanchik purinampaj. Invitamos al titular del proyecto a realizar su presentación. Adelante. Kunangri Maricunja, titular del proyecto Nishan. Paikunan presenta Kamunja. Adelante. Habiendo escuchado la presentación del SENACE, pasamos ahora a escuchar al titular, quien hará uso de la palabra para presentar a la empresa y describir los antecedentes y ubicación del proyecto. Ñau Uyarispaña, SENACE, Umayescunata, Kunan Uyarizunchik, titular Nishata, Paikunan, Parlarinja, Kay Empresa Manta, Imainam Kashan, Imaipim Tarikun Kay Proyecto. Buenas tardes a todo el público que nos escucha en este momento. Mi nombre es Juan Castañeda, ingeniero de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. La empresa Hidroglobal Perú SAC quiere agradecerles por el tiempo que están destinando para ser informados y participar de este taller participativo no presencial. Representante Hidroglobal Perú SAC, Anchata Gradisikamuchka, Hinayata, Chaxinquichi, Kai Taller Participativo No Presencial Nishata. Hidroglobal Perú SAC es una empresa dedicada a la generación y transmisión de energía eléctrica.
La empresa está integrada por las empresas internacionales EDP, Energías de Portugal, y China Tree Horse, CTG, el cual es un grupo empresarial que forma el mayor operador mundial de centrales hidroeléctricas con presencia en Portugal, China, Laos y Brasil. Contamos con experiencia nacional e internacional. Trabajamos con altos estándares y políticas de sostenibilidad y políticas de buen vecino. Hidroglobal Perú SAC, Ruanku, CAI Generación y Transmisión de Energía Eléctrica Nizhata. CAI Empresa Manam Zapallanchu, Paikunaja, Huk Empresa Kunawan Junyurispam Kashan. Pikunawan Tascaipi, Energía de Portugal y China Nizhawan. CAI Empresaja Hatunrikujmi Kashan. Chaimi, Paikuna Kashanku, Portugal, China, Laos y Brasil Yahtakunapi. Paikunaja, Hatun experiencia kunawan mi kashan, a nivel nacional e internacional suyukunapi. Empresa Ocupim, CAN, estándares y políticas de sostenibilidad y políticas de buen vecino Nizhan. El interés de la empresa es desarrollar proyectos y operarlos generando beneficios para la empresa, país y poblaciones vecinas a lo largo de la vida útil del proyecto. CAI Empresa Haruan, Proyecto Kunata, Chaimanta, Purichinjaku, Alguien beneficio kanampaj, yapanchikpaj, ayukunapaj, suyukunapaj. Desde estas políticas venimos desarrollando el proyecto Central Hidroeléctrica de Sangabán 3, que tiene como finalidad aportar energía limpia y renovable al sistema eléctrico interconectado nacional por medio de una línea de transmisión de 220 kilobytes. Kay políticas Nizhaku, Ruakamushan, kay proyecto Central Hidroeléctrica Sangabán 3. Kai aparita munan, chuya cancharita al sistema eléctrico interconectado nacional por medio de una línea de transmisión de 220 kV en Nizhaku. La línea de transmisión en mención cuenta con estudio ambiental aprobado, con fecha 07 de mayo del 2019. De acuerdo a lo señalado en el estudio ambiental aprobado, la línea tiene previsto inicialmente conectarse con la subestación Onokora, pero como a la fecha no se tiene certeza de la construcción y operación de dicha subestación, se ha tomado la decisión de conectar la línea de transmisión a una subestación existente y en funcionamiento, siendo la subestación Pumiri, la cual está ubicada en el distrito y provincia de Azángaro, departamento de Puno. Kai línea de transmisión Nizhaja, Kanyam, Huk Estudio Ambiental Aprobas Jaña, Kai Japarikurja Mayo Quillapi, Imawata 2019 Watapi, Kai Estudio de Impacto Ambiental Uasja, Kai línea de transmisión Chayanankarja, Subestación Onokora Nizhaman, Chaimi Kai línea de transmisión Jukunja y Chayanja, Subestación Pumiri Nizhaman. Kai subestación Tarikushan, distrito y provincia de Azángaro, región Puno Llactapi. Bajo esta situación, Hidroglobal se ve en la necesidad de modificar el estudio de impacto ambiental aprobado, presentando la nueva configuración del recorrido de la línea de transmisión, el cual abarca nuevos distritos y provincias que no estaban considerados en el estudio ambiental aprobado. Kai captinmi, Hidroglobal empresa, Ruanja chay modificación del estudio de impacto ambiental Nizhan. Kunan rixichimunja, maynintam kay línea de transmisión purinja. Kay línea de transmisión tarikun, musuk distrito kunapi y provincia kunapi. Paikuna mana tarikun, kay estudio de impacto ambiental aprobas japi. En el marco de la elaboración de la modificatoria del estudio ambiental, Hidroglobal se acoge a los términos de referencia comunes para proyectos de líneas de transmisión y presenta un nuevo plan de participación ciudadana, a fin de incluir a los grupos poblacionales asentados en este nuevo recorrido del trazo de la línea de transmisión. Kai modificatoria del estudio de impacto ambiental Ruakunampaj, Hidroglobal, Ruarimun, kai términos de referencia documento Tanisja. Chaipajmi, Ruankujuk, Mosok plan de participación ciudadana Nizhata. Kai Hachayamunja, grupos poblacionales Nizja, Yachtan Yachtan, Mainintas Purinja, kai línea de transmisión. La línea de transmisión que cuenta con un estudio ambiental aprobado tiene una longitud de aproximadamente 140.28 kilómetros, cuyo trazo abarca departamentos de Cusco y Puno, considerando tres provincias y ocho distritos. Ñaupacta, kay línea de transmisión Purinankarja, Cusco y Puno, Llactacunapi, Chayucupim, Tarikurja,
Kimsa provincia kuna y Pusak distrito kunapi. La línea de transmisión será modificada desde el vértice 05 en adelante, es decir, el tramo que comprende la subestación Paquillusi hasta el vértice 05, el cual tiene una longitud de 17.76 kilómetros. No forma parte de la presente modificatoria del estudio de impacto ambiental detallado. En este sentido, se precisa que las características técnicas y ubicación de dicho tramo, subestación Paquillusi, vértice 05, quedarán conforme a lo establecido en el estudio de impacto ambiental detallado aprobado. Kay línea de transmisión Jukunja, pichja vértice nishanmanta ñaupajman. Kayja Jukunja, subestación Paquillusi, pichja vértice nishanmanta, juk 17.76 kilómetros, hanchischunka sohtafniyuk kilómetro nishaman. Kay modificatoria Jukunja, pichja vértice nishanmanta ñaupajman. La modificatoria del estudio de impacto ambiental detallado aprobado propone una nueva configuración de la línea de transmisión a partir del vértice 05 hasta llegar a la subestación Pumili. En este nuevo tramo, el cual tiene una longitud aproximadamente de 159.21 kilómetros, abarca nuevos distritos y provincias que no estaban considerados en el estudio ambiental aprobado. El nuevo tramo recorre solo el departamento de Puno, abarcando 3 provincias y 8 distritos. La provincia de Carabaya, abarcando los distritos de Olaichea y Macusani. La provincia de Melgar, abarcando el distrito de Antauta. La provincia de Azángaro, abarcando los distritos de Potoni, San Antón, Asillo, San José y Azángaro. Caimusuk tramo nizjaja purinja puno llaktamanta chayukupim consideras jacashja kimsa provincia kuna y pusak distrito kuna. Provincia de Carabaya, chaymanta distritos de Ollaychía y Macusani. Provincia de Melgar, chayukupim tarikunja distrito de Antauta. Provincia de Azángaro Piñata, tarikunja distritos de Potoni, San Antón, Asillo, San José y Azángaro llaktapi. Muy buenas tardes a la población que nos escucha en este momento. Mi nombre es Rocío Moya y en representación de la consultora Asilor Sasak expresamos nuestro profundo agradecimiento por el tiempo que están destinando a participar de este taller participativo no presencial. Allinchisi kachun llapan uyarizkunapaj kunanpay rimanja consultora Asilor Sasak wasimanta. Ancha anchatam agradecikamuchkan. Tiempo y kichigmanta, hinallatak chaksikchik, kay taller participativo no presencial nishata. La consultora ambiental Asilor Sasak es la empresa encargada de la elaboración de la presente modificación de estudio de impacto ambiental detallado. Consultora ambiental Asilor Sasak, kay empresa ruanja kay modificación del estudio de impacto ambiental detallado. Asilor Sasak cuenta con más de 15 años de experiencia dedicada a la realización de estudios ambientales. Cuenta con un equipo amplio de profesionales de diferentes disciplinas, como la biología, geografía y especialistas sociales, quienes participan en la elaboración de diversos estudios en materia ambiental y social. Asilor Sasak además se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, que es administrado por SENACE. Por lo tanto, se encuentra autorizada para elaborar estudios ambientales para el subsector electricidad. Kay empresa Asilor Sasak, llankam chunkapishayu huatamantaraj, kay estudio kunata ruaspa, kay ukupim tarikunku liuwerajochakuna, kay profesional kuna biología, geografía y especialistas sociales. Paikuna Merisinku y Maimanam, kay estudio de impacto ambiental Ruanankan. Empresa Silorja, Helhasja Tarikun, Registro Nacional de Consultor Ambiental Nisja. Chaimanta, Helhasja Kan, Senase Ukupi. Chairaikum, Ruanku Yapan Estudio de Impacto Ambiental, Sector Electricidad Nisjata. Damos pase al ingeniero Juan Castañeda, en representación de Hidroglobal Perú SAC, quien nos hablará acerca de las características del proyecto. Kunañata Grimanja, representante Hidroglobal Perú SAC Wasimanta. Paimi Chayachimunja, descripción del proyecto Nishata. Imaimanam Kayukupi Jukunja, Kay línea de transmisión. El proyecto está conformado por componentes principales y auxiliares. Entre los componentes principales tenemos
Primero, la línea de transmisión de 220 kW con una longitud de 176.97 km aproximadamente. Cabe precisar, la modificatoria del estudio ambiental abarca el tramo que comprende el vértice 05 hasta la subestación Pumidi, el cual tiene una longitud de 159.21 kilómetros. Segundo, 377 torres de alta tensión. Tercero, y la adecuación de la subestación Pumidi existente, en el cual se realizarán obras electromecánicas y obras civiles menores para la llegada de la línea de transmisión. ¿Qué proyecto ocupen canja? Componentes Nishan, principales y auxiliares. Kai componente principales Nishapim, Tarikun, Kai línea de transmisión Tarikun, 220 kV Nishapi. Chaimanta, 176.97 kilómetros aproximadamente, Chaikunapim Purinja, Kai Yachtan Yachtan. Chaimantam, Kai modificatoria de estudio de impacto ambiental, Ruacunja, desde la vértice 5 hasta la subestación Pumiri Nishapi. Chai Haisarikunja, Pachachchunka, Ishunniyuk kilómetro Nishakama. Haikatorrekonata, Kanja Kayukupi, 377 torres Nishan, Yachtakunapi, Hinakunjaku. Chaimantañata, subestación Pumiripi, Ruacunjaku, obras civiles Nishata. Kai línea de transmisión Chayanampaj. Mientras que, para los componentes auxiliares se está considerando lo siguiente. Primero, accesos existentes y proyectados con la finalidad de transportar materiales, equipos, maquinaria y personal a la zona de trabajo. Segundo, dos depósitos de materiales excedentes, con la finalidad de disponer los materiales excedentes de cortes, materiales de escombros y movimiento de tierras. Tercero, oficinas y almacenes, las cuales estarán ubicadas en los centros poblados del departamento de Puno, y es desde estas áreas donde se enviarán los equipos, materiales e insumos requeridos a los frentes de obra. Cuarto, las áreas auxiliares en el sitio de torre, lugar donde se almacenarán temporalmente los residuos, topsoil, equipos, herramientas, entre otros. Es importante aclarar que no se tiene previsto la extracción de agua de ríos y quebradas, la explotación de canteras y la implementación de campamentos. Chaimanta, componentes auxiliares Nisha Ukupi, Jawarikamunja, Tawajatapi. Kai empresa Purichimunja Ñankunata, Chay materiales y equipos Nishan. Kai Ukupim Tarikunja, Iskai depósito de material excedente Nishan. Y Matach Chay, Chay Jatarikunja, Yapan Alpa Jujarishankum, Chay Manchayanja. Kai Ukupim Kanja, oficina y almacenes Nishata. Chaykuna Tarikunja, Yachtanchiskunapa Ukupi. Chaimanta, Apachikunja, Imaimana, materiales, equipos, insumos Nishata, Llamkanankupaj. Kayanjata, Llamkana Patapi, Jukchesajkuna, Chaipitajmi Churanjaku, Kai Topsol Nishan, equipos y herramientas entre otros Nishanku. Kai proyecto Ukupim, Mana Munuta Ujarinjachu, Mayukunamanta, Yarjaikunamanta, Manatajmi Kanchu, explotación de cantera ni campamento Nishan. Etapas del proyecto. El proyecto cuenta con tres etapas: etapa de construcción, etapa de operación y mantenimiento, etapa de abandono definitivo. Etapa de construcción: se realizará la movilización de personal, materiales, equipo y o maquinaria y la contratación de mano de obra local. Se realizará la habilitación de los componentes auxiliares, como los depósitos de materiales excedentes y la adecuación de los accesos proyectados. Se realizará el movimiento de tierras y cimentación para las torres de alta tensión. Para esta actividad se requerirá el uso de explosivos. Posteriormente se llevará a cabo el montaje e instalación de las torres de alta tensión y el tendido de la línea de transmisión, para proceder finalmente a hacer el abandono constructivo de la obra, el cual consta del retiro de los residuos sólidos, material excedente, personal, equipos, entre otros, y la limpieza final del área intervenida. La fase de construcción tendrá una duración de 16 meses aproximadamente. Kai proyecto Ukupim Tarikun Kimsatajai. Construcción, operación y mantenimiento. Abandono definitivo. Kai Ukupim Ruarikamunja. Habilitación de componentes auxiliares. Depósitos de material excedente. Y adecuación de los accesos proyectados Nisha. Alpata Muyuchinjaku. Kai torres de alta tensión Sayanampaj. Kaito Recona Sayanampajmi,
paikuna usan jaku kai explosivos nishata. Chay mantañata gruakunja kai montaje e instalación de torres de alta tensión y el tendido de la línea de transmisión nishata. Y matatas kai tanin paikuna chutan jaku kai línea de transmisión. Kai ukupim tarikun kai torres de alta tensión nishata. Jinayatak mastarikunja kai línea de transmisión. Kai tukuptin mi pasakunjaku, chayman kai residuos sólidos nisha, urjunjaku kai material puchuta, personal, equipos, jinayatak pichanjaku kai llamkashankuta. Kai construcción nisha, chunka soktayuk killapim hukunja. Etapa de operación y mantenimiento. Se considera en esta etapa el funcionamiento de la línea de transmisión y las actividades de mantenimiento y limpieza de las estructuras y la faja de servidumbre. Se estima como vida útil del proyecto un periodo aproximadamente de 30 años. Kunañata grimasun y matach chay operación y mantenimiento nishan. Kay línea de transmisión llamkachkaptinña, jukunja, mantenimiento y limpieza de las estructuras y la faja de servidumbre nishan. Kay proyecto causanja, kimsa chunka watapim. Etapa de abandono definitivo. Consiste en recuperar las condiciones iniciales del entorno aprobado previamente por las autoridades. Las actividades principales que comprende esta etapa son la desconexión de la línea de transmisión, desmontaje de la línea de transmisión y torres, y la limpieza y restauración del área intervenida. La fase de la etapa de abandono tendría una duración de 6 meses aproximadamente. Kunañata grimasun, abandono definitivo. Y matas kayukupi tarikun. Kayukupim tarikunja y mainatam kutichimunja. Kayukupim jukunja, desconexión, desmontaje de la línea de transmisión. Y mainatam kutichimunja liu tarishankuta. Recursos naturales e insumos. El volumen de agua requerido para las actividades del proyecto serán suministradas por terceros. El requerimiento de energía eléctrica se realizará a través de grupos electrógenos. El combustible será suministrado por terceros en las mismas instalaciones del proveedor. El abastecimiento de materiales como concreto, arena, gravas, gasolina, diésel, entre otros, serán abastecidos por empresas autorizadas. Se tiene previsto el uso de maquinaria como camiones cisterna, concretadoras, cargador frontal, entre otros. El proyecto contempla 304 trabajadores entre mano de obra calificada y no calificada. Cabe precisar que la cantidad mencionada será requerida en el mes de mayor demanda de la etapa de construcción. Kunañata grimasun recursos naturales y insumos nishata. Kay llamkarikunanpaj junuta mañarikamunjaku huk llaktakunamanta. Kay energía eléctrica nishata mañakunankupaj ruarikunja kay grupos electrógenos nishawan. Combustible nishata, paikuna mapamunja, jukruna kunamanta, chaimantañata, mañakunja, juk materiales nishata, concreto, arena, gravas, gasolina, diésel, entre otros, chaita mañakamunja juk empresa kunamantam. Kayukupim, jawarizunchik, imawanta, paikuna llamkanjaku, chaipajmi, apamunjaku, camiones, cisterna, cargador frontal, juk kunapi. Kai proyecto chaxinja, kimsa pachak tawayuk llamkaikunata, wakinja, mano de obra calificada y no calificada nisham. Kai llamkaikunaja jukunja, am chakilla llamkaikuna kaptin. Generación de efluentes y residuos sólidos. El manejo, transporte y disposición final de los residuos líquidos y sólidos estará a cargo de una empresa operadora de residuos sólidos, EORS, autorizada por el Ministerio del Ambiente, MINAM. No se tiene previsto la disposición de efluentes en ríos y quebradas. Kunañata grimasun y matach chay generación de fluentes y residuos sólidos nishan. Kayukupin jawanja huk empresa nishaku. Paikuna mapanjaku kay residuos líquidos y sólidos nishanta. Kay empresa autorizas jamkashan por el Ministerio del Ambiente nishanku. Kay tamana chayachinjakuchu mayukukunapi. Invitamos a los representantes de la consultora ambiental a realizar su presentación. Adelante. Kunari Marikamunja, consultora ambiental Nishamanta. Adelante.
El estudio de impacto ambiental detallado es un documento técnico, público y preventivo que contiene la descripción de la actividad propuesta, los impactos ambientales negativos significativos que pudieran generarse en el desarrollo de dicha actividad, en el ambiente físico, biológico y social, así como las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales identificados. Hay estudio de impacto ambiental ocupen el jarismo. Y matam kai proyecto apamushkan, ichay llakikunata apamushkan, llaktakunapaj, mayukunapaj, urpituchakunapaj, chay manjinatajmi paikuna ruanjaku, mana kai llakikuna chayanampaj, ichay llakikunata apamunjaku, chay ukupim jeljanjaku, liwi mainatam ruanjaku pisichinankupaj. La estructura del presente estudio ambiental se realizará conforme a los términos de referencia comunes para proyectos de línea de transmisión, aprobado mediante la Resolución Ministerial 547 del 2013. A continuación, en líneas generales, se mencionará el contenido mínimo. Kay estudio de impacto ambiental o akunapajmi kan mijuka machikui. Kay pasutinmi términos de referencia para proyectos de línea de transmisión aprobazja mediante el número de Resolución Ministerial 547-2013-MEN-DM. Kunari Masunchis y Matakchay Estudio de Impacto Ambiental Detallado Nisha. Resumen Ejecutivo. Documento independiente el cual resume en un lenguaje claro y sencillo el contenido del estudio ambiental. Resumen Ejecutivo Nisha. Kayukupi Willarikunja y Mainam Jukunja Kay Estudio de Impacto Ambiental Detallado Nisha. Generalidades. En este capítulo se describe el objetivo y justificación del proyecto, los antecedentes, el resumen de normas considerada para la elaboración del estudio, que es el marco legal, y la metodología utilizada para la elaboración del estudio ambiental. Chay mantañata jrimasun, generalidades nisjan. Kayukupen huillarikushan, llapan proyecto aparikunampaj. Kay pasutinmi, justificación, antecedentes nisja. Chaimantak y Maimana Kay Estudio de Impacto Ambiental Uarikamunjaku. Descripción del proyecto. En este capítulo se describe las características de los componentes del proyecto, las actividades de cada una de las etapas del proyecto y los recursos, insumos y materiales necesarios para su ejecución. Kunan Rimasun, descripción del proyecto Nishamanta. Kay capítulo Chaupimpin Uillarikamunja, ima componente Kunam, Kanja Kay proyecto Ukupi. Ima llam kaikuna jukunja, sapanta kaikunapi, chaimanta, ima material kunawan llam kanjaku kai proyecto purinampaj. Identificación del área de influencia del proyecto. En este capítulo se describe los criterios utilizados para la delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto. Kunañata grimasun área de influencia nishapi, kai ukupim, tarikunja, maynintas kai línea de transmisión purinja. Y mata huactan junapican. Estudio de línea base del área de influencia preliminar del proyecto, donde se describirán las condiciones actuales del medio ambiental y social del área de influencia preliminar del proyecto antes de su ejecución. Kunañata rimasun, estudio de línea de base del área de influencia del proyecto Nishata. Kaipi jawarikunja y mainam kashan tiximun yunchis. Chaimanta, ayunchiskuna. Manara llamka y hallarishkaptin. Caracterización del impacto ambiental. Corresponde a la identificación y evaluación de los efectos positivos y negativos como resultado de la interacción entre las actividades del proyecto y los factores ambientales y sociales del área de influencia. Kunañata grimasun, caracterización del impacto ambiental nisja. Kay ukupin jawakunja, llakikunatachu, ichan allintachu, kay proyecto apamushan. Estrategia de manejo ambiental. Capítulo en el que se describen los planes y o programas que tienen como finalidad prevenir, minimizar, corregir y compensar los impactos ambientales y sociales del proyecto. Kunañata grimasun, estrategias de manejo ambiental nisja. Kayukupe huillarikunja, imam llam kaikunata jukunja. Mananichu, tiximuyunchik afecta kunampa. Valorización económica del impacto ambiental. Valorización del estudio de impacto ambiental. Kaipirimanjaku, haikawan ruanjaku, kay estudio de impacto ambiental ta.
Plan de Participación Ciudadana. En este capítulo se presenta los mecanismos obligatorios y complementarios implementados antes y durante la elaboración del estudio ambiental, así como los mecanismos a ejecutar durante la evaluación del estudio ambiental. Plan de Participación Ciudadana, kay capítulo kupim willarikamunja, imam chay mecanismos obligatorios y complementarios nishan, kay jajukunja, manaras kay proyecto jukuptin, chaymantam kutichimunjaku y mainatam tarishanku kay llaktamashinchikunapa. Consultora y profesionales participantes. Aquí se presenta la lista de profesionales involucrados en la elaboración del estudio de impacto ambiental y se presenta a la consultora ambiental debidamente registrada en SENACE. Consultora y profesionales participantes. Kaipim Rixichimunja, Pikunam Yamkachkanku Kayukupi. Pin, Ruashkan Kay, estudio de impacto ambiental Nishata. Hinayata Rixichimunja, consultora ambiental. Hay empresas, SENACE, UCUPI, registras jacasjan. Es importante precisar que el desarrollo del estudio se realizará considerando todas las normas ambientales aplicables vigentes, tales como el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, que es la norma ambiental sectorial vigente, el Reglamento de Participación Ciudadana y las normativas de calidad ambiental para el aire, agua, ruido, suelo y radiaciones no ionizantes. Ashwan hatu yuyanapaj kay estudio nisja parikunja llipin normakunawan. Chaypajmi kashan reglamento para la protección ambiental de las actividades eléctricas nisja. Chaymantañataj reglamento de participación ciudadana. Chaymanta kay normativas de calidad ambiental. Wairapaj, unokunapaj, jaypapampata, jinallataj radiaciones no ionizantes nisjawan. A continuación, detallaremos sobre el área de influencia del proyecto. Kunari Masunchik y Matakchay área de influencia del proyecto Nisha. ¿Qué es el área de influencia del proyecto? El área de influencia del proyecto, en general, diremos que es el espacio donde se producirá algún cambio en los componentes del ambiente como consecuencia de las acciones para ejecutar el proyecto. Toda acción humana produce un cambio en el ambiente que lo rodea y dependerá dónde se producen estos. Kay área de influencia del proyecto nishanja, rimanja ima imanam kay ima cambiupas. Kay cambio nishanku, llam kay kunamanta causan piruaku. Existen dos tipos de área de influencia: el área de influencia directa y el área de influencia indirecta. El área de influencia directa representa el espacio donde se colocarán todas las instalaciones del proyecto, como por ejemplo el camino de acceso al proyecto, el DME, el sitio de torre, la faja de servidumbre, entre otros. Asimismo, es el área colindante al proyecto, donde se desarrollarán las actividades necesarias para su ejecución. Por otro lado, el área de influencia indirecta representa el espacio aledaño al área de influencia directa, en donde podrían producirse también algunos cambios debido a las actividades del proyecto. Kayukupim Tarikunja iskay área de influencia, área de influencia directa y área de influencia indirecta. Área de influencia directa, Chaypiruakunja, Lipin instalación, Kay proyecto manta. Jinayata, Kichanjaku, Ñamkunata, Kay proyecto pa. El sitio de torre y faja de servidumbre Nishanku. Kunan Rimasun, Imam Chay, área de influencia indirecta Nishan. Kay Hariman, Maininkunapis, Huk cambio, Hukuchkan. Kay área de influencia Javarikun, estudio Ruanayapa. Chay manta, Tiximuyunchik, Javarinapa. Ayunchiskuna, Imainam Kashan. Manara kay proyecto Hayarish Captain. A continuación, hablaremos sobre la línea base ambiental del proyecto. La línea base ambiental es el estado actual del área en que se desarrolla un proyecto, es decir, una fotografía del entorno sin proyecto. La línea base se divide en línea base física, biológica, socioeconómica, cultural. Kunari Marisunchik, kay línea de base ambiental del proyecto Nisha. Kaipim Hawasun y Maimana Kunan Kashan, kay área del proyecto Manara Hayarish Haptin. Kay línea de base Hukun Kimsatak Haipi. Parte física, biológica y socioeconómica cultural Nisha.
Es importante precisar que la información a presentarse en esta exposición en relación a la línea base está ceñida estrictamente a las metodologías de recolección de información, tanto primaria como secundaria. Primaria se refiere al levantamiento de información en campo, mientras que la información secundaria se refiere a la búsqueda de información en libros, revistas, artículos, entre otros, que contengan información confiable y verificable. Kay estudiuta jujarin haku, huk metodología nishanku. Kan mi metodología información primaria nishanku. Kay pija ujarikunja, liu llaktan llaktan purispam. Información secundaria nishantapas, jujarin haku, ima ñaupa estudiukuna tarikurja chaypi, icha institución kunamanta chay información kanja yaktakunapi chay kunata mas kanjaku. Para el medio físico se ha considerado lo siguiente. Geología. La geología es la ciencia que se ocupa del estudio de las rocas. La metodología para el estudio geológico en el área de influencia preliminar del proyecto consiste en lo siguiente. Primero, se realiza la información bibliográfica, siendo el principal insumo las cartas geológicas nacionales y los boletines geológicos elaborados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, más conocido como el INGEMET. Posteriormente, mediante el uso de imágenes satelitales, se corrige la información bibliográfica y se delimitan con mayor precisión las unidades geológicas. Antes de ingresar a campo, se prepara un mapa preliminar y se definen las zonas de evaluación en campo en relación a los componentes proyectados. Ya en campo, se define el rumbo y buzamiento de las rocas y mediante una picota de geólogo, se determina el índice de calidad de roca y su resistencia manual, con ayuda de una cámara fotográfica y un GPS. Kunan rimasu imatak chay geología. Kay pirimanku imainatam tarishkanku rumikunata, jajakunata, chay kunatam kayukupi rimanjaku. Chay paja yanapakunjaku huk imágenes satelital nishanku. Chay mantañatak jawanjaku información bibliográfica nishata. Chaywanmi allinta lluxinja kay unidades geológicas nishaku. Kay hayarinampak llaktaman haykusunchik. Kay mapa nishawan. Kay miyanapawasun. Maikunapi allin rumi tarikun. Chay hayanapanakunja huk cámara geográfica y GPS nishawan. Geomorfología. La geomorfología es la disciplina que se ocupa del estudio de la forma del relieve. Una de las primeras actividades es el levantamiento topográfico de las zonas donde se emplazarán los componentes proyectados. El levantamiento topográfico permite utilizar las curvas de nivel, permitiendo elaborar un modelo de elevación digital, el mapa de pendientes, el mapa de orientación, entre otros. Antes de ingresar a campo, mediante imágenes satelitales, se identificarán las unidades geomorfológicas y ya en campo se delimitarán los elementos del relieve. Estos pueden ser cárcavas, surcos, zonas de desplazamiento, de suelo o reptación de suelo, zonas de avalancha de rocas, entre otros. Se registrarán las evidencias mediante cámaras fotográficas y GPS. Imatak chay geomorfología. Kay geomorfología nisha yachachin imainam kashan allipanchik. Pampa pura, mojo mojochu, huichaypichu, uraypichu, allinchu kashan mujo y churanapaj. Chaypajmi jurjunjaku, allpata y apanjaku laboratorio wasiman. Chaypi huillakamunja imainata allpanchik kashan. Daños hachu y chamanachu, chaytam huk tallerpiña rimasun. Suelos. Para la caracterización de los suelos, se aplicará lo estipulado en el Reglamento para la Ejecución del Levantamiento de Suelos, aprobado mediante el Decreto Supremo número 013-2010 y el Reglamento de Clasificación de Tierras por su capacidad de uso mayor, aprobado mediante el Decreto Supremo número 17 del año 2009.
se utilizarán los mismos insumos que se utilizaron para delimitar las unidades geomorfológicas, tales como las imágenes satelitales, los modelos de elevación digital y la topografía, ya que en base a ello se delimitarán preliminarmente las unidades fisiográficas. Asimismo, previo a la salida de campo, se ubicarán las zonas de evaluación y ya en campo se ejecutarán calicatas de 1 metro de largo por 1 metro de ancho y una profundidad variable que permita apreciar los diferentes horizontes del suelo. Se extraerán muestras de aproximadamente 1 kilo. Asimismo, en campo se determinará el color mediante la tabla Munsell y otras características físicas, tales como textura, pedregosidad, profundidad efectiva, microrelieve, entre otros. En laboratorio se determinarán sus características físico-químicas, tales como pH, conductividad eléctrica, porcentaje de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico, entre otros. Los resultados del laboratorio y del trabajo de campo permitirán clasificar las tierras por su uso mayor y los suelos mediante taxonomía. Chaypim hawasun lleva al pamanta, rumikunamanta, sechus kaito jokuna, jalpapi chekta hawaku, chaita hawaku mapanis happy. Chay mantañata jawanjaku, urju kunata, mayu kunata, hocha kunata, waiju kunata, imam kashantam jujarinjaku. Kunañata grimasun suelos nizhamanta. Kay jalpa jawananchikpaj ruakunja, kay reglamento para la ejecución de levantamiento de suelos, ujupim nizha. Kayja aprobazhaña kashan, decreto supremo número 03-2010-AG, y el reglamento de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, aprobado mediante el decreto supremo número 017-2009-AG. Chaikunawan miruakunja. Kaipagmi, jujarinjaku kai unidades geomorfológicas, nishawan, imágenes satelitales, los modelos de elevación digital y topografía nishawan. Kaikunawanmi, kai rimakuikunata, ruanku. Chay mantañata, ruanjaku calicatas nishata. Imanan chay calicata. Chay calicata ruanampajmi, tujuta ruanjaku ojalpapi. 1 metro de largo y 1 metro de ancho, más 1 metro de profundidad. Chay pim jawanjaku, liu, horizontes del suelo nishanku. Chay mantam huk kiluta jalpata jurjunjaku, laboratorio apanankupaj. Chay mantañata, huk tabla mushin nishawan, Hawanjaku y Mainam Jalpa Kashan, Ajo Ajochu, Manachu Nishu Ajo, Achkachu, Pisillachu, Rumikuna Jalpa Ukupikan, Maikamam Sapim Chayan, Jalpapa, Chaikunatam Laboratorio Manapaspa, Hawanjaku, Chaipim Hawanjaku, Chay Físico-Químicas, pH, Conductividad Eléctrica, Porcentaje de Materia Orgánica, Capacidad de Intercambio Catiónico, Nishan. Kai laboratorio Villacamunja y Mainam Jalpanchi Kashan. Chaiwan Miruakunja, clasificación de las tierras por uso mayor. Chaimanta Huillawasu y Makunata Lamkakunchikman Chai Jalpa Ukupi. Calidad de suelos. El muestreo de la calidad de suelos nos ayudará a conocer cuál es la condición existente en los suelos que se encuentran dentro del área del proyecto. Esto se realiza a través de la comparación de parámetros analizados y los valores establecidos en los estándares de calidad ambiental para suelos, con la finalidad de conocer si los suelos se encuentran en buena o mala calidad. Asimismo, nos permite, en cada caso ocurriera alguna contingencia, como un derrame de sustancias peligrosas, hacer una comparación entre calidad de suelo. Luego de implementadas las medidas correctivas y la calidad de suelo antes de la intervención del proyecto. Para llevar a cabo esto, realizaremos en cada punto de muestreo una pequeña excavación manual de hasta 30 centímetros, donde a través de la ayuda de las palas y francos tomaremos pequeñas porciones de tierra que serán llevadas a un laboratorio debidamente acreditado ante INACAL,
que nos darán los resultados respectivos. Para el presente estudio, se ha seleccionado un total de 6 puntos de muestreo, siguiendo criterios como la ubicación donde se encontrarán los componentes del proyecto, como almacenes o depósitos de material excedente, asimismo como las actividades a realizar y el tipo de suelo encontrado en el área de estudio. Kunañata grimasun calidad de suelo, kay análisis ruashankun, willakamunja y mainam kay halpatariku. Chay parámetros analizados y los valores establecidos en los secas, halpamanta nispa, kaita ruakamunja. Kaita jaborispanmi kai proyecto chayra hallarikunja. Liu kai kunatam laboratorio man apanjaku. Kai laboratorio kunaja alguien acreditas jam kanja. Kaita chayachimunja kikin laboratorium. Sohta tohokunatam ruanjaku maipim kai proyecto ruakunja. Chaypim kanja kai componentes del trabajo nishanku. Clima y meteorología. Para caracterizar el clima, se utilizarán las estaciones meteorológicas más cercanas y con condiciones representativas al área del proyecto. Estas son las estaciones meteorológicas de Sangabán, Macusani y Azángaro. Se realizará el análisis con un periodo mínimo de 15 años para los parámetros como precipitación, temperatura, humedad relativa, dirección y velocidad de los vientos. Los registros meteorológicos serán graficados en modo de histogramas para una mejor visualización de los datos. Clima y meteorología. Kaipim hawanjaku y mainam kashan kaitimpunchi. Precipitación, temperatura, humedad, velocidad de los vientos nishaku. Kaitaruanampajmi kashan Juque estación meteorológica nispa. Kaikunaja tarikun, Sangabán, Macusani y Azángaro llaktakunapi. Chay bim yachasun y chachirichu y mainatas kashan chay huayrakuna, chay kunawangmi, kay información tajujarinja. Calidad de aire. La calidad de aire es una forma de medir las condiciones de aire que se tienen en un lugar determinado. Esto es importante ya que nos permitirá conocer cuál es el estado de la calidad del aire existente en el área de estudio del proyecto, pudiendo así establecer medidas de manejo que nos permitan evitar un deterioro de la calidad del aire. Para realizar dicha evaluación, utilizaremos equipos de muestreo destinados a la medición de partículas, también conocidas como el polvo, que se encuentran suspendidos en el aire. Y por supuesto, mediremos el nivel de presencia de los principales gases en el ambiente. Todo esto estará acompañado con las mediciones de variables meteorológicas, es decir, se medirá en paralelo la temperatura, humedad, precipitación, velocidad y dirección del viento, variables que pueden influir en la calidad del aire de una zona. Los puntos de muestreo para evaluar la calidad de aire será un total de 8 puntos, los cuales han sido seleccionados y distribuidos siguiendo criterios técnicos como la presencia de los componentes, tanto principales como auxiliares, así como la distancia de estos hacia la zona de población, tomado en cuenta también la dirección y velocidad del viento en las distancias de las zonas a evaluar. Chay pirixisunchik y mainan huayra tarikun kai proyecto ukhupi. Chay mantañata hawanja principales gases del ambiente nishan. Chay kuna jukunja maininpis kai proyecto jujarikunja. Chay kunata jujarinjaku mainin kunatas kai proyecto puririnja. Kai muestrata jurjunjaku pusas punto kunapi. Nyan yahtankuna kaita jujarinjaku. Calidad de ruido y vibraciones. Como parte de la línea base ambiental, se llevará a cabo una evaluación de los niveles de ruido sin proyecto, con la finalidad de saber cuáles son los niveles de ruido que se encuentran actualmente presentes en el área de estudio y que marcará una pauta para establecer medidas que nos ayuden a mantener dichos niveles. Para dicha evaluación, nos ayudaremos mediante el uso de sonómetro, el cual es un equipo que permite registrar los niveles de ruido en un tiempo específico y que deberá estar calibrado por INACAL,
En el caso de las vibraciones, primero debemos explicar que una vibración podemos describirla como un movimiento que tiene un objeto alrededor de su cuerpo sin moverse de su posición. Por ejemplo, cuando nuestro celular se encuentra en modo vibración, emite estas ondas que conocemos como vibraciones. Estas ondas serán medidas con la ayuda de un vibrómetro que permitirá registrar dichos valores en tiempo real durante un tiempo programado. De igual manera que la evaluación de calidad de aire, para poder conocer los niveles de ruido y vibraciones, se ha seleccionado un total de 8 puntos, siguiendo criterios técnicos como la presencia de los componentes principales y auxiliares, así como la distancia de estos hacia las zonas de población, tomando en cuenta también la dirección y velocidad de los vientos en distintas zonas a evaluar. Kunañata grimasun calidad de ruido y vibración nishawan. Y matak chay calidad de ruido y vibración. Kayukupim hawan haku, chay niveles de ruido nishanku. Kaita jurjun haku, kay sonómetro nishawanmi. Kay equipo villawasunchik y mainam ruido tariku. Kay evaluación de estudio de aire y vibración nishan, ruakun japusak kuntukunapi. Radiación no ionizante. La radiación son ondas de energía que emiten los cuerpos. Estas se dividen en radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes son de baja energía, lo que quiere decir que no implica una afectación directa al organismo y en primera instancia no significaría una afectación directa al ser humano. En caso se encuentren datos por encima de los niveles de comparación que establece el Estado, no está demostrada con certeza que genere efectos en el hombre y el medio ambiente, por lo que es necesario realizar un seguimiento constante de estas radiaciones no ionizantes, principalmente porque lo podemos encontrar en las torres de electricidad o en proyectos de este tipo, de tal modo que como parte de la línea base ambiental y antes del funcionamiento de dichas torres, se conocerán los niveles de radiación no ionizantes que se encuentren de manera natural en el entorno previo al proyecto, para lo cual, a través de la ayuda de un equipo conocido como gausímetro, nos permitirá saber los niveles de radiación no ionizantes y poder así compararlos con los estándares de calidad ambiental para conocer el estado de la calidad del ambiente. Con dicha finalidad, se ha seleccionado un total de 8 puntos de muestreo siguiendo los lineamientos y criterios técnicos como la presencia de las torres del proyecto, su distancia hacia los centros poblados, así como la identificación de cualquier fuente que exista que podría emitir radiaciones no ionizantes. Kayantagmi radiaciones no ionizantes. Kay radiaciones no ionizantes pisillam kalpan. Chaymi niwashanchik manam unhuikunata pamunchu ñuhanchikpak. Estado peruano wiñachikushan mantam aswan wichaypiña kanman. Chaypis mana unhuchiwasunchu runataja. Ichaja manam allintapunichu yachachun kunankama. Chayraykum hatipakuy ruwakunan. Zapacuti, kay radiaciones no ionizantes nishata. Chayray cum línea de base ambiental ukupi, manara kay llamkay hallarishkaptin, yachakamunja, y mainam kashan kay radiaciones no ionizantes nishan, llaktanchis chejas kunapi, maikunapis kay proyecto llamkarikunja, chaykunapis chaytaruanjaku, y yachachinjaku, y mainatas kay tarishkanku kay rimashanchikta. Hidrología para abordar. La hidrología del área del proyecto, en gabinete se identificarán los cuerpos de agua superficiales, así como los patrones de drenaje. Ya en campo, mediante un correntómetro, se determinarán los caudales de los cuerpos de agua inventariados. Estos resultados permitirán calibrar el modelo hidrológico. También se identificarán los usos de agua de terceros. Estos datos se obtendrán del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, más conocido como el SENAMI. Con estos datos hidrológicos, se podrá obtener los modelos de las cuencas hidrográficas. Cabe recalcar que estos modelos serán en base a histogramas de los caudales. Kunan rimasun imatak hidrología nishan. Kaypi jawarikunja
Jocha kunata, mayo kunata, ñawi una chakunapi, kai correntómetro nishata y achakunja. Y mainam uno kachan, achkachu, pisichu, chaikunatam kai pitarizum. Calidad de agua. La calidad de agua tiene como objetivo identificar cuáles son las características actuales de los ríos, quebradas, lagos y lagunas que se encuentran dentro del área de estudio del proyecto. Esto se realiza a través de los trabajos de campo, donde se recogen muestras de agua en pequeños frascos, en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, para luego ser ingresados a un laboratorio debidamente acreditado ante INACAL, que nos darán los resultados para ser comparados con los estándares de calidad ambiental y así conocer el estado de la calidad de nuestros cuerpos de agua. Es por ello que para conocer el estado de la calidad de las aguas, se ha seleccionado un total de 10 puntos de muestreo ubicados en los principales ríos y o quebradas que atraviesan el proyecto o se encuentran próximos a ellos. Kunanyata harimasun calidad de agua nishamanta. Kaipi jawarinjaku imaina mayukuna, hochakuna, pukiunchikuna tariku. Kai área de estudio ujupim ujarinjaku unuta, ucho y frasco chakunapi. Llapan punto de muestreo nishapim, kai junutam laboratorio man apanjaku. Hinayatak resultado lyuximuptin chaksinjaku. Jawachikunja imainam kashan kai ununchis. Kai calidad de agua rixinapaj, chunka puntos de muestreo nishapi jujarinjaku. Para el medio biológico se tiene lo siguiente. Línea base biológica. La línea base biológica tiene como finalidad evaluar los componentes biológicos de flora y fauna, tanto terrestre como acuática, las que habitan en el área de influencia preliminar del proyecto. Asimismo, su desarrollo tiene como objetivo específico identificar y caracterizar las unidades de vegetación presentes en el área de influencia preliminar del proyecto. La determinación de la composición y abundancia de las distintas comunidades de flora, fauna e incluyendo las comunidades acuáticas que habitan en el área de influencia preliminar del proyecto. La determinación del estado de conservación de las especies registradas en el área de influencia preliminar del proyecto, tanto a nivel nacional e internacional, así como de las especies propias de la zona, más conocidas como especies endémicas, cuyo centro de origen está en parte en toda el área de influencia del proyecto. Esto se da a través de lineamientos establecidos por la autoridad ambiental, como la guía para la elaboración de la línea base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, la Guía de Inventario de Flora y Vegetación, la Guía de Inventario de la Fauna Silvestre y la Guía de los Métodos de Colecta e Identificación y Análisis de Comunidades Biológicas de las Aguas Continentales del Perú. Imatak chay línea de base biológica, kay ukupim hawanjaku, imatak chay flora, fauna nishata, pampapi urjupi tiaikunata, maynintacha proyecto pasanja anchaikunata, hawarisun imakunacha tarikun chay proyecto pasaj anchaikunata, comunidad ukupim imaimana tarikun, kaypi hawasun llaktapa ukumpi imaimana tarikun mayukuna, uywakuna, uchuichu hatunchu. Kaipirimanjaku, ima uywakunam kam, urjupi, mayupi, ima kunam tian chaikunapi. Kaikunatam rikun kai autoridad ambiental nishan. Allinta ñaupajman aparinankupaj, kai línea de base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, CIA nishawan. Chaimirikurin, ima kunatak tian chay llakta ukupi. Evaluación biológica. Para ejecutar la evaluación biológica en el área de influencia preliminar del proyecto, se cuentan con los permisos ambientales emitidos por el Servicio Nacional de Flora y Fauna Silvestre, más conocido como el SERFOR, y el Ministerio de la Producción. Para la evaluación de flora y fauna, se contemplan 25 estaciones de muestreo, las cuales están distribuidas en coberturas vegetales, como pajonal puna húmeda, vegetación secundaria, bosque altimontano pluvial de yunga, bosque montano de yunga, bofedales, entre otros. Para la evaluación de la comunidad acuática se contemplan 11 estaciones de muestreo,
distribuidas en cuerpos de agua, como el río Oyachea, el río Conari, el río Azángaro, entre otros. A continuación, se mencionan las metodologías utilizadas para cada una de los componentes de evaluación. Conari más evaluación biológica nishawan. Kay evaluación biológica ruakunja huk permisiwanmi. Servicio Nacional de Flora y Fauna y Silvestre Serfor Huasimanta. Chaimantapis, Ministerio de la Producción nishamanta. Kay haruakunja iskay chunka pishayuk muestrapi. Urjun kunata, pastu kunata, sacha kunata, wiña kunata, ñawi kunata, ima imana kunata ima. Llakta ukupi, kai haruakunja, olaichea mayupi, korani, azángaro, anchaikunamanta, kai evaluación mayaikunjaku. Kai muestrata nisja jujarinjaku, chunka jukniyuk muestrapi. Chaimanta rimasun metodología nisjamanta. Sapan jawarinapaj ñawincharinapaj. Flora. La evaluación de la flora corresponde al conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región geográfica, que son propias de un periodo o que habitan en un ecosistema determinado. Usando metodologías como la parcela modificada de Whittaker y las líneas de intersección de 100 metros para el recojo de información. Kunajarimasu flora. Imaninantak chay flora. Kay flora nishaja, rimanja, sachakunamanta. Imakunatam tarishanku, kay proyecto línea de transmisión puriptin. Forestal. La evaluación forestal se da a través de un inventario, el cual tiene como proceso determinar parámetros forestales de interés en un área determinada, como el número de ejemplares y su diámetro de altura de pecho, siendo esta la altura donde se debe tomar la medida de diámetro del tronco, las especies y alturas de los ejemplares. Kunan rimasun forestal. ¿Imatak chay forestal? Kay paja jurjunku, inventario forestal nishatam. Kay evaluación forestal nishapin, jawanjaku, imaimanam tarikun kay sachakuna. Uchuichu, hatunchu, rakuchu, chaykunatam jawarinjaku. Avifauna. El registro de aves puede ser visual o auditivo. Se realiza principalmente por la mañana, desde el amanecer y durante 4 horas aproximadamente, cuando las condiciones de clima lo permitan. Se establece a través de metodologías como puntos de conteo, conteo total, redes de niebla y registros oportunos. Kunanyata grimasun fauna nishamanta. Imatak chay avifauna, kaija jujarikun uyarispa y jawarispa. Imainata jruakuna, kai huerajochakunan purin haku, llaktan llaktan, maskamuspan urpitukunata, uywakunata tarispa. Kai haruakunja, huk metodología nishanku, puntos de conteo, conteo total, redes de neblina y registro oportuno nishawan. Mastofauna. La evaluación de los mamíferos se da a través del registro de los 3 grupos, mamíferos menores. Se evalúa a los mamíferos de menor tamaño, tales como los roedores silvestres, a través del uso de trampas Sherman. Mamíferos voladores. Se evalúa a los mamíferos voladores como los murciélagos, a través del uso de trampas de redes de niebla y detección acuática durante la noche. Mamíferos mayores. Se evalúa a los grandes mamíferos, como los zorros, vicuñas, guanacos, entre otros, a través de la visualización directa y vocalización, además del registro indirecto, rastreo, fotografías y entrevistas. Kunan rimasun mastofauna. Evaluación de los mamíferos hukun kimsa chehaspi. Mamíferos menores nishapi, rimanjaku, anchaita, urjukunapi tiaita, anchai saljakunata, a través del uso de trampas Sherman nishawan. Mamíferos voladores, jawanjaku, imam puyu ukupi kajta, kai haruakunja, punchaupi y tutapi. Mamíferos mayores nishatañatak, rimanjaku, hatun salja uywakunata, atukta, wikuñata, wanakumanta, imam jawarishantam, jinanjaku kai estudio ukupi. Herpetofauna.
La evaluación de anfibios y reptiles se realiza a través de las metodologías de búsqueda por encuentro visual, comúnmente citado como BES, y trayectos de banda fija, que son caminatas establecidas, y los registros oportunos. Herpetofauna. Kay evaluación jajunja imam taris jankuta, icha culebra tapas, icha lagartija kunata tarispa, chay kunatam paikuna jinanjaku kay estudiupi. Entomofauna. Para la evaluación de la entomofauna, que abarca a todos los insectos, se contemplan el recojo de información a través de trampas, de caídas llamadas pitfalls, bandejas amarillas y registros oportunos. Entomofauna, y matatak chay pirimanjaku, kay pirimanjaku jurukunamantam. Comunidades acuáticas. La evaluación de ecosistemas acuáticos comprende la evaluación de los 4 principales grupos. Plancton. Se evalúa a través del filtrado de redes de plancton, donde se evalúan los organismos vegetales, acuáticos, fitoplancton y los organismos animales, zooplancton. Perifitón. Se evalúan a través del raspado de una superficie de alguna piedra o tronco sumergidos en el cual se observa a algas adheridas al sustrato. Microbentones. Se evalúan a través del uso de redes SUBER, donde pueden contener a todos los insectos acuáticos. Nectón. Se evalúan a los peces utilizando redes mixtas para capturarlas, donde se da la identificación y se toma su biometría, es decir, su talla y peso. Kunanyata grimasun comunidades acuáticas. Y matakshay comunidades acuáticas, kayukupim rimanjaku, plancton, perifitón, macroventos, nécton. Chaykunamanta mrimanjaku, kayukupim jawarinjaku, icha chayuapas kan, mayu ukukunapi, chaymanta jawanjaku, y mataktarikun kay mayu ukupi. Para el medio social se tiene lo siguiente. La línea base social tiene el objeto de identificar y describir las principales características sociales, económicas y culturales de las comunidades y localidades del área de influencia. La línea base social incluirá una descripción de los siguientes aspectos. Aspectos demográficos, como ¿cuántas personas hay en la comunidad? ¿Cuántas son mujeres y varones? ¿Qué edades tienen? ¿Dónde han nacido? ¿Qué idioma hablan? ¿Si tienen DNI? Entre otros aspectos. Kunan rimasu para el medio social nishanta. Kaipiri manjaku imainam yachachkankichik llakta ukupi hamkuna. Ima wantak yachankichik, ima pitak llamkankichik. Chay toda información tam jurjunjaku kai línea de base social nishapi. Aspectos económicos, es decir, ¿cuáles son las principales actividades económicas que se realizan en las comunidades? Por ejemplo, ¿cuántas personas se dedican a la agricultura o crianza de animales? ¿Al comercio, a la minería, entre otras? También se requiere saber cómo se realizan cada una de estas actividades económicas. Por ejemplo, ¿qué tipo de productos se cultivan? ¿Qué tipo de animales se crían? Si estos productos son para la venta o son para el consumo de la familia. En el caso en que se vendan, ¿dónde se venden estos productos y a qué precios? Es decir, se requiere conocer cuál es la economía de los lugares y para ello se requiere conocer también cuál es la economía de las familias. También se requiere conocer las características culturales de las poblaciones. Por ejemplo, ¿qué festividades celebran en la comunidad? ¿Cuáles son los platos típicos? ¿Cuáles son las formas de construcción de las viviendas? ¿La vestimenta típica? ¿Qué religión tienen las personas? ¿Y si realizan algunas prácticas culturales como el pago a la tierra, entre otros? Chay mantañata jawanjaku, y makunatam jamkuna llamkankichik, kulji kanampaj, y matatak uyuankichik, allin yachay apanaikichikpaj. Chaypim jawanjaku, y mainam jamkuna yachankichik, imam costumbre kazhallanta willakunkichik. Como se ha mencionado, la línea base social se realiza en el área de influencia del proyecto. Por ello, a continuación se presentan las comunidades y localidades que forman parte del área de influencia de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto, que son
Comunidad Campesina Ollaichea, Comunidad Campesina Isibilla, Comunidad Campesina Pacaje, Asociación de Productores Agropecuarios La Jasuratira, Comunidad Campesina Catacancha, Comunidad Campesina Patapampa Jatumpinaya, Centro Poblado Rosario Huancarani, Centro Poblado Tutortira, Comunidad Campesina Jatuyo Grande, Comunidad Campesina San Isidro, Comunidad Campesina Cangalle, Comunidad Campesina Chimpa Choquesani, Asociación Agrícola Guanaco Mayo San Juan, Comunidad Campesina Miyune, Centro Poblado Santa María, Centro Poblado Triunfo, Comunidad Campesina Huanco Mayo, Comunidad Campesina Lacay Parque, Comunidad Campesina Unión Pacuchuta, Comunidad Campesina Sillota, Comunidad Campesina Chaupo Compuyo, Centro Poblado Nijesuma, Comunidad Campesina Choquepiña, Comunidad Campesina La Caicunca Modelo, Centro Poblado Guaraguarani San Antonio, Comunidad Campesina Jajayaco, Primer Chimpa Jayapice, Comunidad Campesina Vilacunca Vilcapampa, Comunidad Campesina Segundo Bajo Jurinsaya, Centro Poblado Muñatira, Centro Poblado Bellavista y la Comunidad Campesina Pancaquía. Maikunapitas kay línea de base social Jukunja, Kaikunaja Jukunja, Comunidad Campesina Ollaichea, Isibilla, Pacaje, Asociación de Productores Agropecuarios La Jasuratira, Catacancha, Patapampa, Jatumpinaya, Rosario Huancarani, Tutortira, Jatuyo Grande, San Isidro, Cangalle, Chimpa Choquesani, Asociación Agrícola Guanacomayo San Juan, Comunidad Campesina Miyune, Santa María Triunfo, Guanacomayo, Lacayparque, Unión Pacujuta, Sillota, Chaupi Compuyo, Nijesuma, Choquepiña, La Caicunca Modelo, Centro Poblado Guaraguarani San Antonio, Jajayaco, Primer Chimpa Jayapice, Vilacunca Vilcapampa, Segundo Bajo Jurinsaya, Centro Poblado Muñatira, Centro Poblado Bellavista y la Comunidad Campesina Pancaquía. Para recoger información de los aspectos sociales, económicos y culturales, se requiere recoger información primaria directamente de las comunidades y localidades del área de influencia del proyecto, a través de métodos y herramientas de recojo de información cualitativas y cuantitativas. ¿Qué hay información de los aspectos sociales nishata o harinjaku llaktakunamanta? Hamkunawan arimarispa, parlarispa, chaypasutinme información cuantitativa y cualitativa. Las herramientas que se utilizarán serán encuestas a los hogares, entrevistas y grupos focales. Entre las herramientas cuantitativas tenemos a las encuestas de hogares, la cual se determinará mediante una muestra representativa de jefes de hogar de las comunidades y localidades del área de influencia. Se estima que en el mes de septiembre se recogerán aproximadamente 1.620 encuestas. Chaypagmi, chayta jujarinampagmi, wasin wasin chayanjaku, kaija jawarikunja septiembre quillatam. También se realizará un estudio cualitativo basado en la aplicación de entrevistas y grupos focales. Con respecto a las entrevistas, se aplicarán a las autoridades comunales y de los centros poblados, a representantes de la salud, educación, familias antiguas de las comunidades, entre otros líderes, y están orientadas a recoger información sobre la historia de la comunidad o localidad, la forma de organización que tiene cada lugar, las instituciones y organizaciones presentes en la comunidad o que tienen algún tipo de relación con la población. Asimismo, ¿qué proyectos se desarrollan en la zona y con qué organizaciones e instituciones los realizan? Jinayatak, ruarikunja, estudio cualitativo nishata. Kaipi ruakunja, entrevista nishata. Piwantak rimanjaku, liu llaktapa umayenkunata. Chaimantañatak, representantes de salud, educación. Chaimanta jujarinja, iman uiñay, llaktakunapi kan. El estudio cualitativo incluye también el desarrollo de los grupos focales, que son reuniones en grupos de máximo 8 personas con quienes se conversará sobre temas específicos, como por ejemplo los temas relacionados a las actividades productivas, la salud, la educación, los aspectos culturales, entre otros.
Hay estudio cualitativo nijaja ruakunja grupos focales nijawan. Y matak chay grupo focal, kai japakunja pusak runakunawan. Chay piwilla kunjaku y mainatam ñaupak mantara jamja y achankichik chay llakta ukupi. Es importante señalar que estas herramientas como las encuestas de hogares, entrevistas y grupos focales serán aplicados por un grupo de especialistas sociales quechuahablantes, quienes visitarán las comunidades y localidades del área de influencia con la finalidad de conversar con las familias, autoridades y líderes locales. Para ello, previamente se coordinará con las autoridades de las comunidades y localidades del área de influencia las fechas exactas del recojo de la información y se presentará al equipo de especialistas que realizarán este trabajo. Hay encuestas, entrevistas, grupos focales, Ruakunampag, Yaikunhaku, Juk Grupo de Especialistas Sociales Nisja, Paikuna Yaikumunampag, Umayekunawan Parlanakan. A continuación, el representante de la consultora hará uso de la palabra para informar acerca del Plan de Participación Ciudadana. Kunan rimasun imatak chay Plan de Participación Ciudadana nishan. El Plan de Participación Ciudadana fue aprobado por el SENACE el 12 de abril del año 2021 mediante la resolución directoral número 52 del 2021-SEENAC-DP/DIN y tiene los siguientes objetivos. Kay Plan de Participación Ciudadana Nishan, Luxirimun 12 de abril de 2021, Watapi. Resolución Directoral 052-2021, SENACE-DP-DIN. Kay Ujupim, Geljaricamun y Mainapim Kay Proyecto Jukunja. Informar a la población involucrada sobre la modificación del proyecto, sobre la descripción del proyecto y el alcance de la modificatoria del EIA detallado. Caipipas rimanja y mainatam llamcarinja y macunatam jawarinja, modificación del estudio de impacto ambiental detallado nishapi. Conocer y sistematizar las principales preocupaciones de la población respecto a los posibles impactos sociales, económicos, ambientales y culturales positivos y negativos que podrían generarse a partir de la construcción y operación del proyecto, así como las recomendaciones propuestas por parte de la población del área de influencia para el manejo de los mismos. Kayukupim, Chayachisun, Liuta Pukuikunata, Ichas Ima Sasachakunata, Kay Proyecto Apamuman, Yachtanchiskunapag, Kausa Ininchispag, Tiximuyunchispag, Ichas Añin Willarinampag, Chaymanjinam Yuarikun, Yachtamasinchiskunapa, Tapukuininta. Cumplir con la legislación peruana vigente sobre el derecho al acceso a la información y consulta pública, señalados de manera general en la Ley del Ambiente y el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo 002 del 2009, MINAM, así como la legislación específica adscrita en los lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas. Pero soy un chikpa kamachikuini. Derecho al acceso de información y consulta pública, Ley General del Ambiente y Reglamento. Chaypimnim, llapan llakta masinchi chayayta atin, imainatam llamkakunja, pikunam llamkarinja, maipim llamkanja, liu tuku yatishantam chayayta atinchis. Chaypaj kallantaj reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación. Decreto Supremo número 002-009 MINAM, jinallataj imaimana kamachikuikuna kan. Garantizar el cumplimiento de las normas especiales dictadas por el Estado en el marco de la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19, garantizando el cumplimiento de los objetivos del Plan de Participación Ciudadana y el cuidado a la salud de las personas. Jeba watakunaman imaimana yakikuna chayamun kay unhuy COVID-19 nishawan. Chayray como Estado peruano, jukurimun kamachikuikunata, mana junyunakunanchikpag.
ichak junyunakuspa liun huywan hapi chikunchikman chaymi tarikunchik emergencia sanitaria nishapi ichaja mana chayun unhuykuna jawarikamunchu kay llamkaykunaja liu llaktan llaktapi ruwarikunman. El marco legal que sustenta el Plan de Participación Ciudadana está constituido por la Resolución Directoral 223-2010-MEN/DM, Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades Eléctricas, que señala la obligatoriedad de informar adecuada y oportunamente a las poblaciones del área de influencia sobre el desarrollo de los estudios ambientales de los proyectos de inversión, ya sean privados o públicos. Kay plan de participación hukunapaj kanmi huk normakuna. Chaypajmi kan resolución directoral número 223-2010 Ministerio de Energía y Minas. Lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas nishawan. Kay pinishan imaynatam kay apakunja willakuykuna. Chay mantañataj nin imaynatam hukunja kay estudios ambientales nisha kay proyecto kunapaj. Asimismo, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, el Estado peruano, a través del artículo 6 del Decreto Legislativo 1500, señala la necesidad de que los mecanismos de participación ciudadana de los proyectos de inversión se adecúen para cumplir con los procesos de información y participación ciudadana, considerando el cuidado de la salud y la prevención de contagios de la COVID-19. Hinallataj kay pandemia por el COVID-19 nisha, el Estado peruano, a través del artículo 6 del Decreto Legislativo 1500, kaypi nishan, runakuna kay proyectota uyarinjaku, chaypaj saludninta cuidakunanku, mananishu COVID-19 chejerinapaj. Es importante señalar que durante este contexto social en el que nos encontramos a causa de la COVID-19, se contempló poder adecuar los mecanismos participativos a la modalidad virtual, con la finalidad de salvaguardar la salud de la población. Por ello, se adecuaron los mecanismos obligatorios y complementarios a la modalidad no presencial, utilizando la emisora radial como medio de transmisión del taller participativo. Kunan kay situación, lipin suyunchi tarikuskanchik COVID-19 causampi. Chaymi ruwakushan kay modalidad virtual nishampi, mana unhuy chihichinapaj. Chayrayku aparikushan kay taller modalidad no presencial nisha. Kayja aparikunja emisora radial nishampi. El taller participativo no presencial, antes de la elaboración de la modificatoria del estudio de impacto ambiental detallado, es el taller donde nos encontramos actualmente, el cual se está transmitiendo mediante la emisora radial. Este mecanismo se complementará con avisos de participación ciudadana en radio, pegados de afiches informativos y actividades presenciales mediante el equipo de promotores. Kay taller participativo no presencial manara hayarishkaptin kay EIA nisha kunan kay taller pe tarikushkanchik kay aparikushkan kay emisora radialpi. Kay taller ha yanapachikunja avisos de participación ciudadana nishawan, afiches informativos. Llaktan llaktan mi kaitaja lajana, hinallataj ruwakunja kay yuyaykuna kay equipos de promotores nishawan. Los mecanismos obligatorios, que incluyen el desarrollo de 3 rondas de talleres participativos no presenciales y 1 ronda de audiencias públicas no presenciales, cada ronda de talleres participativos tiene objetivos específicos, que son los que detallamos a continuación. La ronda de talleres participativos no presenciales antes del inicio de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado tienen el objetivo de presentar a la empresa titular, a la empresa consultora, las principales características del proyecto y el alcance del estudio de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado. Kay plan de participación ciudadana chayanampaj aprobarán con kay pandemia raiku el proceso de participación ciudadana nishankuta. Kaipi ruwanjaku kimsa takhay ronda de talleres no presenciales nishata. Chaymanta ruwanjaku audiencia pública no presencial nisha.
Hay primera ronda de talleres no presenciales jukunja, manaraj ni ima hallarish haptin. Chaypim risisun, empresa titularta, pita jaruachimuchkan, kay estudio de impacto ambientalta. En los talleres participativos no presenciales que se realizan durante la elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado, el objetivo es presentar los resultados de la línea base ambiental y social. Segundo taller Pecutichimunjaku, Imam Taris Hankuta, línea de base ambiental y social Nizhayanta. Asimismo, en la tercera ronda de talleres participativos no presenciales que se realiza luego de presentado el estudio, el objetivo es presentar los resultados de la evaluación de impactos ambientales y sociales, la estrategia de manejo ambiental, el plan de contingencias y el plan de abandono. Y por último, en la audiencia pública no presencial, se presentará un resumen de los principales capítulos de la modificatoria del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto. Imainatam tarirhaku halpakunata, uywakunata, mayukunata, junukunata, llakta machinchiskuna imainatak yachachkanku llakta ukupi. Chaypipas rimanhaku imatak chay estrategia de manejo ambiental nishanta. Imakunata muruanhaku ichaima llakikuita pamuptin. Caipipas jukunja, audiencia pública no presencial nishata. Caipim chayachimunja, liutaris jankuta. Cai proyecto ukupi kajlanta. Como mecanismo complementario, se implementará un equipo de promotores que tendrá el rol de visitar a las comunidades y localidades del área de influencia y conversar con sus representantes y población en general, a fin de brindar información sobre el proyecto, el desarrollo de la modificatoria de ley ya detallado y al mismo tiempo recoger sus preguntas, sus aportes y sus comentarios. En todas las comunidades y localidades del área de influencia, el equipo de promotores entregará material informativo previo al desarrollo de todos los talleres y audiencias públicas no presenciales. Chaymantañata churanja, jug equipo de promotores nishanta. Paikunam chayanja yiu llaktakunaman. Paikuna rimanjaku umayakunawan. Illapan llaktamasinchiswan. Paikuna willakunja imainata kay proyecto purichkan. Kay equipo de promotores nishan, rakinjaku material informativo, manaraj tallerkuna jukuchkaptin. Asimismo, en el caso de las comunidades y localidades del área de influencia que no cuentan con cobertura de señal de telefonía para poder realizar llamadas telefónicas y participar de manera directa en los talleres, el equipo de promotores difundirá el audio en español y quechua en esas localidades y recogerá las preguntas del público interesado de manera previa al desarrollo del taller, para que éstas sean entregadas al SENACE y puedan ser respondidas durante el desarrollo de los talleres. Hinallatas, kay área de influencia llaktakunapi, mana cobertura de señal de telefonía chaxitinku, equipo de promotores nisja, aparinja, audiokunata, castellanupi, iru nasimipi. Chaimanta chaxinja, liu llaktamasinchiskunapa tapukuininta. Chaita pukuikuna, chayanja, senase wasiman. Chaita pukuikunata, kutichimunjaku, taller jukupten. En ese sentido, se motiva al público oyente a realizar sus preguntas y aportes al desarrollo de este evento mediante una llamada telefónica o al WhatsApp del número 992-90-2296 para que SENACE pueda canalizarlas y estas preguntas sean absueltas. Y chayema tapukuikuna captin, hayakamunkichik, al teléfono 99-29-02-29-6 nishaman. Identificación y evaluación de impactos ambientales del proyecto, así como algunas breves definiciones. Kunan rimaikamusun, imatak chay capítulo, identificación y evaluación de impactos ambientales del proyecto nishamanta. Kayukupin jawarikun imaimanas asachaikuna, impactos ambientales nisja, ujarikamun kay proyecto llankarimuptin. El capítulo de identificación y evaluación de impactos ambientales tiene como objetivo identificar características y evaluar los impactos ambientales potenciales que se podría generar
por la ejecución del proyecto, para que en base a ello se establezcan las medidas ambientales correspondientes para su prevención, mitigación, rehabilitación y o compensación. Caiperi manjaku manas asachaikuna kanampaj, utaj pisilla, cha impacto nizhan kanampaj. Kay impactos ambientales nizhan, hawan, ima yinta o ima yakita apamunja kay proyecto. Se entiende por impacto ambiental aquel efecto, alteración, modificación y cambio de carácter positivo o negativo provocados en forma directa e indirecta por la acción humana sobre el área de influencia del proyecto. Estos impactos pueden ser ambientales o sociales y pueden ser atendidos mediante medidas de manejo ambiental. Y matas que hay impacto ambiental, hay ukupim rimarinjaku, y maimanam tikrariku y kanman, uña rinanchikpaj, otak jipama rinanchikpaj, runa masinchiskunapa causampi. Kay tikrariku y impacto nizha, kayan mantajmi, allinchikunapaj, causainimpaj, jinayatak, tiksimuyunchikpaj, chaypajmi ruanjaku, medidas de manejo ambiental nizhata. Entre los impactos ambientales tenemos a los impactos al medio físico, que pueden ser sobre el suelo, el aire, agua y paisaje. Los impactos del medio biológico pueden ser sobre la flora y fauna, así como las especies hidrobiológicas. Entre los impactos sociales tenemos a los impactos en el medio socioeconómico y cultural. Los impactos sobre las actividades productivas, extractivas y de autoconsumo en el nivel de ingreso. Impacto ambiental nizha ukupi tarinchis, impactos al medio físico nizha, kanman, jalpa patapi, wairapi, unipi, tiksimuyunchispi. Impactos al medio biológico nizha, kanan causa salja uiwakunapi, joranchiskunapi, malkinchiskunapi, mayunupi tiyak chayuachakunapas. Impacto social nizha chayanja ayuchiskunapaj. Ima tikrariku y kanman wasinchispi, holjinchispi y pachakunanchispi. Kayanmantaj tikrariku y impacto nizha wasi, llaktanchiskunapi y ayukunapi. Se precisa que una vez se culmine con el desarrollo de los capítulos de descripción del proyecto y línea base ambiental, se procederá a desarrollar el presente capítulo, considerando la metodología de Conesa Fernández, el cual es una metodología avalada por la autoridad ambiental competente. Hay descripción del proyecto, chaimanta línea de base ambiental nizha pataman, jimiricullantaj kay capítulo, identificación y evaluación de impactos ambientales del proyecto nizha. Chay metodología nizha, aprobazhaña kashan, autoridad ambiental Huasimanta. Por otro lado, se menciona que en el desarrollo del capítulo también se hará una identificación y diferenciación entre los impactos ambientales y riesgos ambientales que podrían generarse por la ejecución del proyecto. Ejemplo, el derrame de sustancias peligrosas es un hecho que puede suceder si no se toman las medidas preventivas necesarias. A ello se le considera riesgo ambiental, mientras que un impacto ambiental es el efecto producido por la actividad humana sobre el medio ambiente, como por ejemplo la alteración a la calidad del agua, producto del vertimiento de efluentes considerados dentro de la actividad del proyecto. Chaimanta willarikamunjata kay capítulo nizha, jeljasja kanja impactos ambientales. Chaimanta riesgos ambientales nizha. Icha kujuriman y maimanas asachay llamkaikuna hallariptin. Estrategia de manejo ambiental. Una vez identificados los impactos ambientales que se pudieran generar por la ejecución del proyecto, se propone el desarrollo de la estrategia de manejo ambiental, cuya finalidad es proponer medidas para prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales negativos que se podrían generar por la ejecución de cada una de las etapas del proyecto. Kunan rimasun estrategia de manejo ambiental nizhamanta. Chaypajmi kanja medidas nizhanku para prevenir, minimizar, rehabilitar,
remediar y compensar dicho impacto ambiental negativo, Captain. El contenido del presente capítulo se realizará acorde a los términos de referencia comunes aprobados por la Resolución Ministerial número 547-2003 del Ministerio de Energía y Minas, el cual estará conformado por los siguientes planes y o programas. Hay capítulo Jupim, Ruaconja, hay términos de referencia comunes aprobados por la Resolución Ministerial número 547-2013-MEM-DM. Chaypagmi, hay planes y programas, Rexechiconja. Plan de manejo ambiental, conformada por un conjunto de programas orientados a prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos ambientales negativos que puedan generarse por la ejecución del proyecto y garantizar así el adecuado manejo ambiental durante la etapa de construcción, operación y mantenimiento y abandono definitivo del proyecto. Cantaj mi huk plan de manejo ambiental nishanku, chayukupim tarinhaku programas orientados a prevenir, mitigar, rehabilitar o compensar los impactos ambientales negativos nishan. Y chaykai llam kaikuna allakita pamuman, chaypajmi kai documentuta ruashanku. El plan de vigilancia ambiental, plan que tiene como finalidad hacer seguimiento de calidad de los diferentes componentes ambientales y sociales, como aire, agua, flora, fauna y población, que podrían verse afectados por la ejecución del proyecto. Kayukupim tarikunja, huk plan de vigilancia ambiental nisha. Kaija hukunja, ñuhanchik hawarinanchikpa, allintachu purishkan kay proyecto, icha sasachaikunata pamushkan en los componentes ambientales y sociales, como aire, agua, flora, fauna y población. Plan de relaciones comunitarias. Se desarrollarán mecanismos de comunicación y relacionamiento participativo entre la empresa, las comunidades y localidades que forman parte del área de influencia del proyecto. El objetivo de este plan es impulsar el diálogo y comunicación entre ambos actores sociales, basado en el respeto y transparencia, para alcanzar el beneficio mutuo y de esta manera prevenir y manejar situaciones de conflicto durante la implementación del proyecto. El plan de relaciones comunitarias está conformado por los siguientes programas: Programa de Comunicación y Participación Ciudadana, Programa de Buena Práctica Laboral, Código de Conducta, Programa de Empleo Local, Programa de Aporte al Desarrollo Local, Programa de Monitoreo Social y Vigilancia Ciudadana, Programa de Compensación e Indemnización. Kunan rimasun y matak chay plan de relaciones comunitarias. Kai hel hakunaja alin purinampagmi. Kai ukupim rimanja huk programa de comunicación y participación ciudadana. Programa de buenas prácticas laborales, código de conducta. Programa de empleo local. Programa de aporte al desarrollo local. Programa de monitoreo social y vigilancia ciudadana. Programa de compensación e indemnización. Y matak chaykuna. Y mainatam kay empresa rimarinman llaktakunawan. Chay mantañatak rimarinja y mainampis hukunja kay empleo local nishan. Kay programa de aporte al desarrollo local nishanyatak chay bimtarikunja y makunatam chayachinja llaktakunaman. Programa de monitoreo social y vigilancia ciudadana. Chay piñata hamkuna akliarinkichik iskay llaktamasinchiskunata. Paikuna marinjaku hawak y mainatam kay proyecto purishkan. Plan de contingencia. Se incluye dentro de este plan el estudio de riesgos, el cual está orientado a identificar los riesgos de origen natural, antropogénico o tecnológico que pudieran ocurrir en el ámbito de influencia del proyecto. Una vez identificados los posibles riesgos, se diseñará un plan de contingencia, el cual incluya las acciones a tomar antes, durante y después de ocurrida la contingencia, tales como ocurrencia de sismos, ocurrencia de incendios, ocurrencia de accidentes laborales, ocurrencia de derrame de combustible y lubricantes, inundación por avenida
ocurrencia de derrumbes y deslizamientos, ocurrencia de huaicos. Kunangrimasun y Matakchay plan de contingencia. Kaipirimanjaku, proyecto Jukuptim y Mayakikunatakchayangman. Kayukupimishkanku, ocurrencia de sismos, ocurrencia de incendios, ocurrencia de accidentes laborales, ocurrencia de derrames de combustible y lubricantes, inundaciones por avenida, ocurrencia de derrumbes y deslizamientos, ocurrencia de huaicos. Chaikunatam kayukupi hawarinjaku. Plan de abandono. Cuando las operaciones del proyecto tengan que finalizar por razones técnicas y o económicas, se tiene que proceder con el cierre del proyecto. Este plan garantiza que el área ocupada por el proyecto será recuperada en las mismas condiciones o similares de las que estuvo previa a su ejecución, con la finalidad de que se establezcan los componentes ambientales ocupados. Las actividades involucradas a esta etapa son la desconexión de la línea de transición, desmontaje de la línea de transición y torres, y la limpieza y restauración del área intervenida mediante acciones como la revegetación y recuperación de los suelos. Kunangrimasun y Matakchay plan de abandono. Kaija Jukunja proyecto Tukuruptin. Kaita Sajinjaku Hina Kajlata Tarishankumanjina. Kayukupem Ruanjaku Kai desconexión de la línea de transmisión, desmontaje de la línea de transmisión y torres, y limpieza y restauración del área intervenida mediante acciones como la revegetación y recuperación de suelo. Chaitam kayukupinishhanku, hina kajyatam sajesajku, tarishanchikmanhina. Agradecemos a todos los oyentes por su tiempo y atención. Les recordamos que cualquier consulta y comunicación con respecto a lo expuesto en estas horas pueden realizarla ahora mismo llamando al número 992 90 22 96. Anchanchatam agradecikuniku llivu yerihkunama. Timpuy kichikmanta, kuna yuyachimuchkay kichik, icha ima tapukuy kaptinja, hayakamuychik, wajarikamuychik al número 99-29-02-29-6. Huk punchaukama, llakta masikuna. Hemos concluido con la etapa de presentación de información respecto al proyecto y su instrumento de gestión ambiental. Ahora iniciamos la ronda de preguntas, las mismas que serán recibidas a través de llamadas, WhatsApps y o mensajes de texto al siguiente número telefónico, 992-902296. Asimismo, pueden realizar comentarios y o preguntas a través del Facebook de las emisoras radiales Radio Azángaro 760 AM y Radio Superhit San Antón 101.9 FM. También podrán escribirnos al correo electrónico participacionciudadana@senace.gob.pe. Adelante. Ñan tukurunchisña kaitak haita. Presentación de la información respecto al proyecto y su instrumento de gestión ambiental. Kunan hayarikamuichik, awan, chaypagmi, chayachimunkichik, kay correo, kay teléfono, número 99-29-02-29-6, chaymantapas y matapuku y kaktin, helharikamuichis, kay WhatsApp, Mishaman, Icha Facebook, Kai Wairawasikunapi, Radio Azángaro y Superhit, Hinayata, Helhaikunata, Chayachimuichi, Kai correo electrónico, participacionciudadana@senace.gob.pe. Adelante. Se invita a la ciudadanía a enviar sus comentarios y observaciones a través del correo participacionciudadana@senace.gob.pe y al número 992-902296 mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o de texto. Kunan hayakamuniku llaktamasinchista y matapuku y kakti hayakamuichik kai correo electrónico nishaman participacionciudadana@senace.gob.pe. Chay mantañapas, wajarikamuichis,
o por mensajes de texto al WhatsApp al teléfono 99 29 02 29 6. Se procederá a leer las preguntas previamente recepcionadas por el equipo de promotores de la empresa titular Hidroglobal Perusac. Adelante. Kuna Willarikunja, Tapukuikunata, Kaita Chayachimunku, equipo de promotores de la empresa titular Hidroglobal Nishankuta. Adelante. Comenzamos con la consulta de la señora Sonia Mamani Quispe. ¿Qué beneficios habrá para los propietarios de los terrenos donde se va a pasar el acceso a las torres de electrificación? Adelante. Ima beneficio tata japamunja propietario kunapa acceso tajupti kukaito rekuna purichinankupa. Adelante. Buenas tardes. Le saluda Víctor Maldonado, ingeniero de Hidroglobal. A continuación voy a atender la consulta. Durante la construcción del proyecto se necesitará la contratación de bienes y servicios, los cuales son adquiridos preferentemente del sector, como por ejemplo se necesitarán servicios de alimentación, servicios de hospedaje, talleres, servicios de transporte y todas las que se requieren propios del proyecto. Asimismo se va a requerir mano de obra local. Adelante. Kunani Marimushan, Huracocha Víctor Maldonado, Nijabanchis Riki. Kay proyecto Lankakunka Jinaka, Riki, y me imana contratación de bienes y servicios Kankan Nijabanchis, Kay proyecto Manta. Y Makuna necesita, como por ejemplo, taller, hospedaje, Lankakunapa, Riki restaurante, Mikunan Kupa, Chay Mantapis Nijabanchis talleres. Y Makuna Kaycha necesita con Kachaykuna Riki contrata Kikin Lachtamanta y Chaymantapis Kalyangata, mano de obra local en esta contratación. Adelante. Continuamos con la segunda consulta realizada también por la señora Sonia Mamani Quispe. Queremos que los talleres sean presenciales en cada comunidad. Adelante. Kaipi Pananchi Sonia Mamani Tapukamushka. Munaniku kai taller kunata sapan llaktapi hukunampaj. Adelante. Buenas tardes, Alicia Torres de la Consultora Ambiental para responder. Posteriormente a estos talleres, una vez que se haya levantado el estado de emergencia por la pandemia de COVID, se llevarán a cabo reuniones presenciales con aquellas comunidades que lo soliciten para resolver cualquier duda pendiente que tengan sobre el proyecto. También indicamos que faltan dos rondas más de talleres participativos y una audiencia pública, y además antes y después de estos talleres, el equipo promotores va a continuar realizando visitas a las comunidades para brindar mayor información sobre el proyecto y sobre la modificatoria del estudio de impacto ambiental. Gracias. Adelante. Kunani Marimushan, Pananchis Alicia Torres, consultora Asilor San Iscamanta. Niwanchis, Jepaman Karikikai taller presencial en Apacuita reunión con Atecuita Atemans y Dijunio Nacuita. Pero con una mano junio una cuita te sumancho y manas tentas. ¿Por qué? Porque Camachico y Riquicán, Perú soy un chispa humalín manta, y en anin manan junio una cuita a te barsecho, y manas tentas que un cuico una casa en COVID-19, chere y curiqui, y en an papes riquiche crima, ni chutapes, no canches con teje chicoso, chere que cuida con anchis rajnishan. Entonces, chere que es con una mano a te con rajcho, junio una cuita y taller participativo con api. Chaymantapis nishaylawanchis tariki kishkay taller la me faltasen. Primer, segundo taller participativo, chaymanta kashlanta. Tercer taller informativo, audiencia pública, kankara último. En chaymantapis equipo de promotores en esca purirenka, zapanga, comunidad, ñaopa, manara taller kashachten y taller pasaruchtimpis igual purilankata. Zapanga comunidad ninchista, hina chaske mungako, y me imana tapuku y talakiku y. Y Macuna Chacasa en Zapanca, comunidad Tachaymantariki, Chasquiri Mulancata. Adelante.
Continuamos con la pregunta realizada por el señor Saturnino Arizaga Quispe. Él comenta que la empresa a cargo nos brinde más información acerca del proyecto Sangabán 3. Adelante. Empresa Chayachimuchinman, hay información, hay proyecto Manta, Sangabán 3, Nisjuncamanta. Adelante. Muy buenas noches, Juan Castañeda, representante del titular Hidroglobal Perú. Respondiendo la consulta del señor Saturnino, posteriormente a los talleres se llevará a cabo reuniones presenciales puntuales con aquellas comunidades que lo soliciten para poder resolver cualquier duda pendiente que se tenga del proyecto. Adelante. Kunari Marimusha, Urapucha, Juan Castañeda, Hidroglobal Perú, Samantha. En Iwanches, Kepaman, Kakai, Taller Kuna. Apacuita, Atencasriki. Kai comunidad con Ampikunacha, Mañarika, Monkichis. Entonces, Chay comunidad con Navan, Aparicuita, Atenca, Junyunakui. Y Chay Mantapes, Chay Piriquita, Apacuita, Atenquichis de manera directa. Kikin empresaban y comunidad, junto y Manari Napa. Adelante. Tenemos otra consulta realizada por el señor Saturnino Arizaga Quispe. Queremos que haya energía eléctrica para toda la población, que la empresa a cargo nos brinde servicios básicos como luz y agua. Adelante. Yaktamachinchi Saturnino Tapukamushkan. Yohaikumunashkaniku energía eléctrica kananta yaktaiku ukupi. Chaymantañapas servicios básicos nishanta. Luz Manta y Juno Manta. Adelante. Muy buenas noches, Juan Castañeda, de Hidroglobal. Bien, como titular del proyecto, se entiende las necesidades que soliciten, las cuales serán evaluadas. Sin embargo, es importante recordar que este es un proyecto de línea de transmisión cuyo principal beneficio es mejorar la disponibilidad y estabilidad de la energía en la zona sur del país. Adelante. Con Ani Marimulianta, Ricky, Guarapocha, Juan Castañeda, Hidroglobal Perú, empresa Manta. Inicia Banches. Ricky, que hay comunidad Ninchis con API, Ginantin, Pimayinta, Chay, sacamos en Kay, línea de transmisión, Chay, y Maimana necesidad, Kaniki. Pero Chay, tapes Ricky, Javariculan, Katarsi, y. Y que hay comunidad Kukunapi, empresa de Javarilan Kakuta. Pero ya Chananchis me inicia avances de que hay línea de transmisión que hay por el esto que hacen. Línea de transmisión. Entonces, hay línea de transmisión que Javarin luz hasta el lado de que Chachachimunca. Hasta acá, a Sangarulacta, Chica Mal. Muchas. Adelante. Continuamos con la siguiente consulta realizada por el señor Faustino Ango Quispe. Queremos que la misma empresa a cargo del proyecto venga a nuestra comunidad a dialogar y exponer su plan de trabajo. Adelante. Yuhaiku mayakuniku kikin empresa chayamuchun yaktaikuman. Chaypi parlas pa chayachimun haku kai plan de trabajo nishankuta. Adelante. Buenas tardes, Verónica Espinal de la consultora Silorza. A continuación expongo mi respuesta. Posteriormente a los talleres participativos se llevarán a cabo reuniones presenciales puntuales con aquellas comunidades que lo soliciten. Para cualquier duda pendiente que se tenga respecto al proyecto. Adelante. Nikunari Marimusian, Paranchis Verónica Espinal, Asilorza Consultamanta, Nisabanches, Kepamankariki, Junyonakui, Atekonkas, Nyahanimusharanches, Kunamana, Junyonakui, Tatinjerachu, porque Kamachikuikan o Marijanimches Manta, que hay un cuay tiempo picartinches. Pero Kepamanka, Pikunacha Pima, comunidad Kunacha, Mañarika Munkiches, Junyonakui, Tajinaka Kanka, puntualmente Rikiwaki, comunidad Kunawan, Makimanta, Kushkari Manari Nanjispa. Adelante.
Continuamos con la siguiente pregunta realizada por la señora Esther Ancodesa. ¿Nos podría brindar más información acerca del proyecto, pero que los talleres sean presenciales? Adelante. Mañacuchcanicum, más información takay proyecto manta. Kay taller kunaja hukuman presencial nisja yu yahta ukupi. Adelante. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Verónica Espinal nuevamente. Tal como lo hemos indicado, posteriormente a los talleres se llevarán a cabo reuniones presenciales puntuales con aquellas comunidades que lo soliciten para resolver cualquier duda pendiente que se tenga en relación al proyecto. Adelante. Con el Yapay Cambulanta, Jiqui Pananches, Verónica Espinal, Pay con Asilorza, consultora Manta Casan, Nisaguantes, Jepamanca, Junio Nacuita, Atizómines, pero Manan Conanga, Atizómanacho. Chaipi junio na kuspaña riki kushka rimata hapinari kusunchis kapukuitapis de manera directa cha chimuita tinkichis empresaman y no kaikupis riki kankunaman. Entonces chaita ni vashanchis. Adelante. Continuamos con la siguiente consulta realizada por el señor Adolfo Torres Mamani. Queremos que nos construyan servicios básicos para la comunidad. Adelante. Yahtamasinchis Adolfo Torres Tapucamushkan. Nyohaiku munaniku yahtaiku ukupi ruachunku kai servicios básicos nishanta. Adelante. Muy buenas noches, Juan Castañeda. Bien, respondiendo a la consulta, recordarles que nos encontramos en un proyecto de línea de transmisión. Mayores necesidades se identificarán y evaluarán durante el desarrollo de la línea base del proyecto. Asimismo, en el tercer taller participativo se presentará el plan de relaciones comunitarias, el cual contiene el programa de apoyo al desarrollo local, en donde se establecerán los compromisos de inversión social que se desarrollará una vez que inicie el proyecto. Adelante. Con Arima y Karimusha, en Guaracocha, Juan Castañeda. Nishawanches, ¿qué proyecto? Ima proyecto en Cachanewanches, ¿no? ¿Qué proyecto casca? Línea de transmisión. Y me imagino, sin embargo, comunidad de necesidad can, pero sin embargo, ¿qué proyecto casca? No solamente línea de transmisión. Pero estudio tarroasa cuchayo copi sriki línea de base social ni cuchayo copi kawari con ka ima necesidad con acha kashan diki kai comunidad ninches kunapi hinantin mainintacha purimun kai línea de transmisión chay kunapi y chay mantapis chay tercer taller participativo pesriki rexi chikunka plan de relaciones comunitarias nesca y chayo copis kelkaska kalankata kuk programa de apoyo al desarrollo local nesca. Chay piñariki mastarikonja imakunasriki sapanka comunidad ninchispach, huay atikunman, chaykunata chay piña willariwasunches nishawanches. Adelante. Continuamos con la siguiente consulta realizada por la señora Candelaria Moyocondo de Torres. ¿Las empresas a cargo nos beneficiará con algún otro proyecto a la comunidad? Adelante. Yaktamasinchis Candelaria Tapucamushkan, Kay empresa Pamunhachu Huk Proyecto Kunata Yaktaikupaj. Adelante. Buenas noches, Juan Castañeda, de la empresa Hidro Global. Al igual que en las consultas anteriores, específicamente la anterior, nos encontramos en una fase de evaluación e identificación de los aspectos ambientales y sociales. En posteriores talleres se especificará el beneficio del desarrollo en el plan de relaciones comunitarias. Adelante. Guajmanta Caipillapa y Camulanta, Jiberacocha Juan Castañeda, Nishawanchus Kunan Riki Kashanchis, etapa de evaluación, Escalaperar, Sichera, Callarish, en que hay estudio, en que hay línea de transmisión humana. Entonces, Jepamaña, que hay estudio de la OCUN, Cajina Chayo Cupes, Riki.
estudios ambientales y sociales en la comunidad de Nenchescuna, Periquipuri, Rimoncaco, y Macuna Chacacha necesidad, y Macuna Chariqui, la Kiku y Tapuku y Cachan, la Tauriqui, Pariconca, Chaymanginañariqui, Jepamon, Huilacamonca, segundo taller, tercer taller, Chaypiñariqui, Aypachicamulanjata, Kay Plan de Relaciones Comunitarias, Neshay, Chaypitaxeriqui, Mastarikulanjata, Kaykuna. Adelante. Tenemos la consulta de la señora Rosa Paco Maquira. ¿Cuánto es la suma que se va a pagar si es que las torres de alta tensión están en mi propiedad? Adelante. Ya está más sinchis Rosa Tapucamu. Haikatas pago un canja, kaito recuna, chakraipi sayaptin. Adelante. Buenas tardes, Alicia Torres de la consultora Silorza para responder la pregunta. Bueno, antes de iniciar la construcción se realizarán los acuerdos y contratos de servidumbre. En estos contratos se reconocerá tanto el área ubicada, el área considerada para la construcción de las torres, así como el pase de la línea de transmisión o el cableado. Este pago de la servidumbre va a depender del tamaño de área a ocuparse, el tipo de ocupación que tengan en el momento que se realice la negociación y el valor comercial del predio. Gracias. Adelante. Kunari Marimuchan y Pananchis Alicia Torres, así lo está consultora ambiental Manta, Nishaban Yesiki. Manarajkei proyecto Kalyari Shahtin. Ruacan Karaxiriki, contratos de servidumbre. Mayrintache que hay línea de transmisión a Isaconca, Anjay Kunaperaxiriki, Javariconca, contratos de servidumbre en Esca. Yayukopesriki reconoce conca. Mayrintache Purishan, Chajraruanachu, Uyuamichinachu, Pastochu, y Macuna en casa en Jay, línea de transmisión a Isaconca en Jaypi, Jay Manginas Kalangatajriki Pagumps. Valor ni imagen de la acta caíla pichu cachan, carunera y pichu, echa un cupata piñacho, chay manginas valor ni calenta, chay mandapis, y más chicanta chariqui que hay línea de transmisión utilizan al pamenta, chay mangina, jabariculancata y jepamon en chay calancata. Adelante. Continuamos con la siguiente consulta de la señora Rosa Paco Maquera. Queremos que nos proporcione empleo a los pobladores de la zona, la empresa a cargo del proyecto. Adelante. Yactamasinchis Rosa Tapucamuchkan. Kay empresata mañakuniku. Yamkaita huchun. Yactamasinchis kunaman. Adelante. Alicia Torres de la consultora Silorza para responder la pregunta. El proyecto considera la contratación de mano de obra local. Antes del inicio de la construcción, se va a informar a las comunidades acerca del número de trabajadores que se va a requerir para esta contratación de trabajadores locales para que para la etapa de construcción del proyecto. Adelante. Con ánimo, Michelle Antag, Pananchis, Alicia Torres, Silorza, consultar a Amanda. Y Nisha Banches de Kikai. El proyecto ocupa varias cañas que hacen mano de obra local. Cheilanca y comunidad de Nincheskunapa, Picunachariki, Kailapiti, Anchespaikunapa, varias cañas que hacen. Pero, sin embargo, Manaya Chancherachuhaika necesita conca. Entonces, Chaitas Huilacamón, Cañao Pactaña, Haikata necesita conca, Kailanca, Chaikunataka, Huilacamón, Kariki, Jepamañas, Kaisapanca, comunidad de Nincheskunapi. Adelante. Continuamos con la pregunta de la señora Francisca Pineda, viuda de Parqui. ¿Cuándo va a empezar el proyecto? Adelante. Ya está más sintis Francisca Tapucamuchkan, Jai Capita, Jayarín, Jacay Proyecto. Adelante. Buenas noches. Nuevamente Víctor Maldonado, de Hidroglobal Perú. El inicio de la construcción del proyecto está previsto inicio en septiembre del año 2022, fecha que se estima se tenga aprobado todos los permisos respectivos. Adelante. Hay que hacer un proyecto para en Canicia Banches Tapucuipi y de Marimusha en Cunan, Uracocha Víctor Maldonado.
Callarencas o Javaris Jacayan, Callarinampa, aproximadamente 2022, Huatapi, y Chaymanta y Maquilapes, Timbrequilapes, y Callarin Mancay, pero Chaypar Seriki, al permiso Urcocunara, los Chaypar no hay que tucusar cuñachaña, que hay permiso conata o Rupoitan y Chahuanches. Adelante. Tenemos la consulta del señor William Díaz Cutipa. ¿La empresa a cargo del proyecto nos brindará algún apoyo en la ganadería o agricultura? Adelante. Chaypita tapkumchkanku. Empresa pima pachkai proyectuta. Junhachu apoyo conata ganadería pach o agricultura pach. Adelante. Muy buenas noches. Juan Castañeda de Hidroglobal Perú. Y respondiendo al señor, todas las necesidades se identificarán durante la etapa de elaboración de la línea base, así como toda solicitud será evaluada. Esta será detallada en el plan de relaciones comunitarias, el cual se presentará en el tercer taller participativo. Adelante. Y con Animarimuchan, Guarapocha Juan Castañeda. Iniciaban ya que ima necesidad con las casas en Riquizapanca, comunidad en Chispi, Chaitak, Alatas, Lleutas, Jucariconca, línea de base social en Escaucopi, Chaypis, Jabarenca, Curiqui, ima con Acharuacu y Atico, ima con Achaman, Arhuacu y Taticunchu, Chaycunatapis, y Chaymantapis, tiki ima solicitud con la casa en Riqui, Aipachicuchanquichis, comunidad con Amanto, tal vez, Anchitapis, Alatas, Evaluayan, Cacuta. Entonces, Chaycunas Riqui, hay que actuar más tarde con Canichabanches, Jelkas Jacan Kariki, plan de participación, plan de relaciones comunitarias, Jayokopi, Jelkarikon Kakai. Jay Pentatakme, hay que actuar Huillarikon Kakaikuna, Nichabanches, tercer taller participativo, Piñas Huillarikon Kaliu, Jayokonariki. Adelante. Tenemos la consulta del señor William Díaz Cutipa. La población quiere o queremos saber si la empresa a cargo del proyecto San Gabán 3 nos proporcionará empleo a los pobladores. Adelante. Adelante. Víctor Maldonado de Hidroglobal Perú. Bueno, atendiendo la respuesta del señor William Díaz, la respuesta es sí. Durante la construcción sí se tiene previsto la contratación de mano de obra local, en la medida que ésta se requiera y se encuentre disponible en el sector. Adelante. Con Animarimucha, Huaracocha, Víctor Maldonado, Nishabanches Riki, contrata con Cacho mano de obra Riki. Lankai Cancacho Nishabanches. Ari, Cancas Lankai. Pero chese Willacamunca Jepata y Niwasun Chichemanta Haik Arunatacha necesita con Zapanca, comunidad o Zapanca Sonat, ya imaginas Willaricamulancata, Haik Achacanca, ya imagina, pero Jawascañas, ya y Lanca Eja Cachenca y Proyecto Copeca. Adelante. A continuación iniciaremos una pausa de 2 minutos y les recuerdo que pueden escribir al número 992902296. Realizar sus preguntas por WhatsApp o mensajes de texto o llamada telefónica. Asimismo, pueden realizar comentarios y preguntas a través del Facebook de las radios, emisoras radiales, Radio Azángaro 760 AM y Radio Super Hits San Antón 101.9 FM. También pueden escribirnos al correo participacionciudadana@senace.gob.pe. Adelante. Se invita a la ciudadanía a enviar sus comentarios y observaciones a través del correo participacionciudadana@senace.gov.pe y al número 992-9022-96 mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o de texto. Kunan hayakamuniku llaktamasinchista imatapuku y kakti hayakamuichi kai correo electrónico nishaman participacionciudadana@senace.gob.pe chay mantañapas wajarikamuichis o por mensajes de texto al WhatsApp al teléfono 99 29 02 29 6.
se invita a la ciudadanía a enviar sus comentarios y observaciones a través del correo participacionciudadana@senace.gov.pe y al número 992-9022-96 mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o de texto. Kunan hayakamuniku llaktamasinchista ima tapuku y kaktin hayakamuichik kai correo electrónico nishaman participacionciudadana@senace.gov.pe chay mantañapas wajarikamuichis o por mensajes de texto al WhatsApp al teléfono 99-2902-296. Invita a la ciudadanía a enviar sus comentarios y observaciones a través del correo participacionciudadana@senace.gov.pe y al número 992-9022-96 mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o de texto. Kunan hayakamuniku llaktamasinchista ima tapuku y kaktin hayakamuichik kai correo electrónico nishaman participacionciudadana@senace.gov.pe chay mantañapas wajarikamuichis o por mensajes de texto al WhatsApp al teléfono 99-2902-296. Hemos concluido con las preguntas recibidas mediante el equipo de promotores. Ahora procederemos con las preguntas recibidas por los otros canales habilitados. Así tenemos audios recibidos a través de WhatsApp de la señora Andrea Quispe Choque Huanca. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, ingenieros de este proyecto Hidroeléctrica Sangabán 3. Mi nombre es Andrea Quispe Choquehuanca. Exactamente pertenezco a la jurisdicción de Azángaro y a la comunidad de Vilacunca, Vilcapampa. Yo tengo un reclamo y una queja frente al abuso que están cometiendo esta empresa, no hacia mi persona. ¿Por qué le digo esto? Porque, mira, nosotros sabemos, y yo sé ustedes como ingeniero también lo saben, cuáles son las consecuencias que traen la torre y también el cableado, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es, ¿no?, causado por el electromagnético, es el cáncer a los pulmones, el cáncer a la piel, en los niños la leucemia. Y también tenemos, ¿no?, causado también por este electromagnético, por ejemplo, hacia los animales. Los animales no engordan, están flacos, ¿no? Y también el pasto, la flora y la fauna están afectando prácticamente. ¿Por qué? También en ese lugar corremos el riesgo de que también no haya pasto. Entonces, no hay tantas cosas. Por ejemplo, una de ellas también los destellos de los rayos ultravioletas que son alcanzados más o menos a 400 metros. Entonces, mira usted, el cableado que se pretende hacer más la torre encima de mi casa, donde está un cerrito, o sea, prácticamente, o sea, es un abuso total donde hoy en día se pretende también llevar. Mi persona está prácticamente rodeado de cables. Por la casa donde yo vivo ya existen, ¿no?, cables, postes, más o menos de 3 a 4 empresas que han llevado, ¿no? Entonces, ahora también se pretende llevar el cableado cerca a mi hogar. Entonces, yo la verdad no sé dónde presentar mi queja. Ahora, no solo eso, el cableado prácticamente cuando hace un viento hay un ruido totalmente. Ahora, también corremos el riesgo. Los cables se despelan. Yo vivo cerca a una torre de alta tensión donde está casi por encima de mi casa, está pasando ya. Entonces, ahí no se ha despelado un cable y cómo ardía. Y cuando hay truenos, ¿no?, y cae la lluvia,
cómo suena el cable. Es horrible, da miedo prácticamente. Ahora otra vez se pretende llevar, ¿no?, el cableado nuevamente por donde está mi casa. Entonces, ¿qué quiere la empresa? Yo tengo una queja grave. ¿Dónde voy a llevar realmente la queja que tengo? ¿Dónde debo quejarme? Porque no es justo el abuso que estén haciendo. No, yo no entiendo por qué esos ingenieros, a pesar de que por donde está mi casa ya pasa ya cantidad de cables, otra vez pretenden llevar. Entonces, yo quisiera que los ingenieros que están encargados de repente de la comunidad Vilacunca, Vilcapampa, pues vengan. Y lo peor, ¿cuál es? De que ni siquiera se han acercado a mi cabaña para poder avisarme y decir, ¿no?, por acá va a ir el cableado y acá encima se va a instalar la torre. Ni siquiera yo he sido avisado, sino he sido sorprendido, porque ahora ya lo han pintado, supuestamente. Pero eso sí, yo le digo a la empresa, sobre mi cadáver van a tener que llevar el cableado y la torre ahí, porque no voy a aceptar, porque este es un abuso total. ¿Qué quieren hacerme? Yo tengo derecho a la vida, mis hijos, yo tengo mi familia. No, pues no es justo que la empresa siga abusando de esta manera, sabiendo que hay consecuencias, y no puede estar tratando de llevar cerca de una cabaña, a unos pasos de una cabaña. Entonces, esa es mi queja. Yo, por favor, yo le ruego al ingeniero que esté encargado, solucione este problema, porque no es justo el abuso que hagan con mi persona. Yo conozco, no necesito que me informen que esto es así. A mí no me van a engañar, a mí no me van a decir que esto es así, porque yo estoy informado. Hoy por hoy existe información, ya no estamos en el tiempo del analfabetismo. Eso es mi queja. Yo quisiera que me diga el ingeniero encargado dónde puedo yo presentar mi queja, porque no es justo. No voy a dejar yo pasar el cableado, ni el menos que se instale el torre cerca a mi hogar. Gracias. Habiendo escuchado el comentario y las consultas que tiene la señora Andrea Quispe, doy pase para dar la respuesta, por favor. Buenas noches, Víctor Maldonado de Hidroglobal Perú. Atendiendo los comentarios de la señora, hasta la fecha no se ha demostrado que las redes eléctricas causen efectos en la salud de las personas. Es más, hay estudios científicos que demuestran que las radiaciones emitidas por las redes eléctricas están por debajo de las que puedan afectar a las personas. La legislación peruana define límites máximos de exposición, y estas están en función al Código Nacional de Electricidad. Sin embargo, vamos a revisar la información sobre el trazo de la línea sobre Vilacuna-Vilcapampa, a fin de verificar si nuestro proyecto pasa por cercanía a sus propiedades de la señora. De igual manera, el equipo de social se pondrá en contacto con la señora para realizar la verificación de las interferencias que está reportando dicha propietario, dado que el diseño del proyecto no considera un trazo que presente interferencias con las líneas existentes. Adelante. Con ánimo y mucha, huerapucha Víctor Maldonado, iniciaba en Chetiki, con Ancama, y me imana estudio con la Cerroa Curiquichepe Mana y a Chacunarachu Manan, demostrar que hay línea de transmisión con una torre de alta tensión, es Jacuna. Y daño roanampa, mana mai pipis, canacho de mostrasca. Entonces, ya hay mantapis que hay líneas eléctricas, red eléctrica en esta jariki, roacunsi por debajo o de acuerdo al Código Nacional de Electricidad. Y ya hay para radiación, iniciaban radiación en esta cuna, no ionizante en esta cuna, para hacer que pisichaya, manas ya hay carpes, daño ta roanacho de mostrasca o cupi, runacunata. Y Chaymantapes, Michelle Avanchista, sin embargo, que hay comunidad Ucopie, Vilacunca, Vilcapampa, Chay Ucopies, Javarencaco, que hay mainintas de que hay circuito en Monachamo, Manchetas, Javarencaco, mainintas Purigman, entonces, por qué mana que llegan a Callarín Racho. Entonces, Chaymantapes, de relaciones comunitarias, Nescariqui y Puririmulancata, señora Pistapuca Mushan Pananches, Chaytan y Mulancata. Y me inatas lankarin kakuña opahman jayunata y kushkari manarin kunan kupah. Adelante.
Continuamos con el siguiente audio de la señora Andrea Quispe Choquehuanca. Adelante. Bueno, también quiero indicar de que las cabañas que estamos afectados no es simplemente mi persona, sino somos cuatro cabañas que estamos afectados, ¿no? Probablemente con lo que se pretende traer la torre más el cableado. Somos cuatro cabañas. Entonces, por favor, yo les pido, les sugiero, por favor, que tomen en cuenta mi reclamo y mi pedido. Yo estoy muy atento a la radio, estoy escuchando con cierta interferencia. Seguramente esto también es por los cables que ya pasan por mi casa. Entonces, yo quiero realmente decir, ¿no? Ahorita, por ejemplo, están diciendo que los sonidos van a poner no sé qué cosas, que los iones, pero señor, yo hablo con propiedad porque yo ya vivo dentro de los cables. Eso no es cierto. Los cables tienen un sonido horrible con el viento, ni siquiera dejan dormir. Tienes que taparte con todas las frazadas, ni así puedes dormir porque es horrible el sonido mismo. Cuando cae, hay truenos, hay rayos. ¿Cómo se arde todavía los cables? Entonces, por favor, no, yo pido que por favor atiendan mi pedido. Damos pase al titular o consultora para que den respuesta a la señora Andrea Quispe Choquehuanca. Adelante. Buenas noches, Víctor Maldonado de Hidroglobal nuevamente. Entendemos la preocupación de la señora. Hemos tomado apunte de sus reclamos, de su cabaña y de cuatro cabañas adicionales. Vamos a revisar al interno el trazo de la línea y nos vamos a poner en contacto con la señora. Muchas gracias. Adelante. Con ella para cambulanta fuera pocha Víctor Maldonado. Inicialmente entendí que un campo y chay preocupación ni gigunata y chay manta pues mana campa gliatache sino tawan kai con ni shanki de ki chay chakas pitiakuna. Entonces ya está cabrinca con ese avance con la que hay empresa ocupe cabrinca y mañana pones por esa que hay línea de transmisión cabres canco y canco las vampes y ya manta de manera el lanza cuota no bajo y ya hay piñas ya de que de cuconca y menatas que hay proyecto a poco mañana bajo manja y con esta adelante. Continuamos con la pregunta recibida del señor Félix Quispe. ¿Cómo va a ser con los afectados de los terrenos donde se va a construir las torres? ¿Se va a indemnizar? Adelante. Kaipi tapuk mochkanku. Imainatak kan hakai afectas, yaktamashinchik afectas hakaptin. Adelante. Alicia Torres, de la consultora ambiental, para responder la pregunta. Bueno, como se ha mencionado en la ronda de preguntas, va a haber un mecanismo de compensación y de negociación de la servidumbre. Esta se va a realizar previo al inicio de la construcción del proyecto. Esta negociación va a reconocer los derechos de uso de suelo tanto para la instalación de las torres como para la línea de tendido de los cables del proyecto. Adelante. Kunari Marimushan, Pananchis Alicia Torres, consultora ambiental Asilorza, Nescamante. Y mena ganga que hay afectación Jalpacunamanta Nishabanchis, habrá compensación. Chay halpa kuna manta mainintas pueden kariki torre chay manta kanka seriki compensación y negociación servidumbre neskan chay diki chay torre aisa kun chay pachsuting. Entonces chay kuna manta halpa o kuna wan comunidad chosicha tal vez propiedad kikin halpa o kaman. Entonces pay kuna wan rimana kun kaku y hay kanka chay anka ku acuerdo man y nas parak seriki y kay proyecto ruwa kun ñao pactas chero con manara y me lanca y piscalla de jactin, cancare jriki, juxaneamiento en escucha y mantara y lanca y calla y conca. Reconocen que conca ni chavanche de quimana, torre la mantacho, sino cable mantapis calanca tamainitas, aisa conca riki, cae cable, anche y bajura mantapis riki, reconoce que lanca taxi. Adelante. Continuamos con la consulta del señor Rufino Mamano
Mamani Pachas. Nosotros somos propietarios que se ubican por la salida de San Antón hacia Macusani, donde está el último grifo, kilómetro 102-560. Necesitamos información sobre el proyecto de forma presencial. No estamos de acuerdo que la línea de transmisión pase por nuestra propiedad. Adelante. Ya estamos sin Rufino tapucamuchkan paikunam kashanku kai Macusani y San Antón ñampi paikunam junyunakuita munashkanku. Adelante. Alicia Torres de la consultora, para responder la pregunta. Bueno, estamos todavía en una fase inicial de información. De igual manera, a través del equipo de promotores se va a continuar brindando información acerca del proyecto y posteriormente el equipo de relaciones comunitarias va a ir coordinando y poniéndose de acuerdo tanto con las autoridades como con los propietarios y posesionarios de los predios que actualmente se superpone con el trazo de la línea de transmisión del proyecto para ir precisamente conversando y aclarando todas las dudas que puedan tener los involucrados. Adelante. Con Ari Marimusian Pananchis, Alicia Torres. Nishawanchis Chairaj, Minkay Proyecto Kalyarishan, Kashanchis Riki, un fase de estudio en Escalera Perj, Chairaj Kalyarishan. Entonces, Chay Kunan Jepamaña y comunidad Ninchis Kunaman, Lajtanchis Kunaman, Purimongarakikay, equipo de promotores en Esca, y Paikunata Riki, Chikanta, Ularika Milangata, y más Nyaupajman Riki, o más Jepaman Hamilangata, equipo de relaciones comunitarias en Esca. Entonces, Paikunabaña Riki, Rimaita Tisunchis, y acuerdo manchananchis parpis, y maynintapunes parenca que hay línea de transmisión, che javananchis parpis, porque kunankariki, che rascalerishan estudio nesca, entonces, que estudio roaco, tiene tiempo piñeriko javarikunca y menas, y menichus cachan y chamanachus che kunata. Cheitan chavanchis, adelante. Tenemos la consulta formulada por el señor Rufino Mamani Pachas. Queremos saber sobre la nueva línea de transmisión. ¿A qué pueblos beneficiará de Puno? ¿O se irá a otros departamentos? Adelante. Lastamachinchi Rufino Tapucamichan. Jaika Lastakunamanta, Kai Proyecto Yaikunja. Munanikuya Chaita. Adelante. Alicia Torres de la consultora. Como se ha mencionado también en la exposición, el proyecto pretende llevar la energía hacia el Sistema Nacional Interconectado. Esto va a permitir fortalecer la capacidad de energía que hay en toda la región sur. Adelante. Nicolás Rimachalanta Jriqui, Pananchis Alicia Torres. Que hay proyecto de Maimanta Maimán Medenca y me beneficio tan a Pamón, Canisa Wanches, la Panches Kunapag. Y que hay línea de transmisión de Kinesca, Aisa Camunca y Chayanca, la subestación a Sangaroman Chaymantas de que interconectan con sistema eléctrico interconectado nacional. Nescaman y Matachay, Chantarén Kariki, Ashkator de Kunan y Kashan Chay Kunamon, Chay Tatarik, Kalpancharenca, Anchainin Chista, que hay todo el sur. Nescapiriki, mana piscinampa, y mascalpayo jamunampa, guasinchis kunam, porque guasinchis kunapi ayuspi, tangri que siempre apaga con luz, entonces, chay calpanchanampa, si que hay proyecto ruacuchan. Adelante. A fin de continuar registrando las preguntas que estamos recibiendo en estos momentos, daremos una pausa de 2 minutos. Para ello les recuerdo que pueden realizar sus llamadas, WhatsApps y o mensajes de texto al número telefónico 992-902296. Asimismo, pueden realizar comentarios y o preguntas en los Facebook de las radios Radio Azángaro 760 AM y Radio Superhit San Antón 101.9 FM. También podrán escribirnos al correo electrónico participacionciudadana@senace.gob.pe.
se invita a la ciudadanía a enviar sus comentarios y observaciones a través del correo participacionciudadana@senace.gov.pe y al número 992-9022-96 mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o de texto. Kunan hayakamuniku llaktamasinchista ima tapuku y kahtin hayakamuichik kai correo electrónico nishaman participacionciudadana@senace.gob.pe chay mantañapas wajarikamuichis o por mensajes de texto al WhatsApp al teléfono 99 29 02 29 6. Invita a la ciudadanía a enviar sus comentarios y observaciones a través del correo participacionciudadana@senace.gov.pe y al número 992-9022-96 mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o de texto. Kunan hayakamuniku llaktamasinchista ima tapuku y kahtin hayakamuichik kai correo electrónico nishaman participacionciudadana@senace.gov.pe chay mantañapas wajarikamuichis o por mensajes de texto al WhatsApp al teléfono 99 29 02 29 6. Se invita a la ciudadanía a enviar sus comentarios y observaciones a través del correo participacionciudadana@senace.gov.pe y al número 992-9022-96 mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o de texto. Kunan hayakamuniku llaktamasinchista ima tapuku y kahtin hayakamuichik kai correo electrónico nishaman participacionciudadana@senace.gov.pe chay mantañapas wajarikamuichis o por mensajes de texto al WhatsApp al teléfono 99 29 02 29 6. Continuamos con la pregunta recibida del señor Mario Condori. Por la comunidad de Pacuuta ya transita la línea de transmisión San Gabán 1. Por tal razón, rechazamos la línea de transmisión San Gabán 3. Mediante un documento pedimos la modificación y replanteo de ruta por donde habita la población. ¿Cuándo modifican el replanteo? Adelante. Llaktamasinchik Mario tapukamuchkan, painimuchkan, pipukujuta ukupis kai purichkanya, kai línea de transmisión San Gabán huk, paikunas manamunankuchu, kai línea de transmisión San Gabán 3 purinampaj. Adelante. Bueno, como se había mencionado, esto todavía está en una fase de proyecto en el cual se han realizado algunos estudios para poder plantear cuál es la mejor opción de trazo de esta línea de transmisión. Sin embargo, la empresa Hidroglobal, como ha mencionado desde el inicio, tiene políticas de buen vecino. Es decir, que no pretende imponer tampoco a ninguna población un proyecto que la población no lo quiere, ¿no? Sin embargo, estamos todavía en una etapa inicial y esperamos poder seguir conversando tanto con las autoridades, con los miembros de la comunidad, para poder entender cuáles son los temores, dudas que tienen para plantear una posición como la que están manifestando de no querer que el proyecto pase por su comunidad. Esperamos llegar a los acuerdos necesarios, siempre en un diálogo abierto y en la búsqueda de acuerdos. Por último, también queremos dejar claro, en caso fuera la decisión unánime de toda la comunidad, pues el proyecto tendría que buscar otras alternativas de trazo. Sin embargo, tenemos la esperanza de que mediante un diálogo abierto y consensuado podamos encontrar un mejor camino que sea beneficiario para ambas partes. Adelante. Kunan imarimusha pananchis Alicia, nishawanchis riki kaita pukuipi.
kunan kay proyecto pirik chayrak se kalari pika shantis. Chayrak min khabari shan kumayinintas proyecto purin, man mayinintas kay linea ais harikon, man. Entonces, manan ganas churiki alguien, chikus japoni kayinint apunin purin ganas kadiki. Entonces, chay ukupi khabarin kako, inin kako tal vez juklarun eran tapis purin, man, ais harikon man, pis. Y chay tandiki nimulanta, empresa. Siempre rimanaricospa, sapanca comunidad, que seguramente que jepa manca, cancaña, juñona cuyati, chepiña, rimanaricosunchis, nichan. Y chaymantapis, riki, ri manaña monamanchu, chaypes, riki, igual, jabariculancata, mainintas, que ayer como jugladonta, tal vez manamonanguit, chuchasnenta, entonces chayninta, jabarilancacota, pero jepa maña, chaycunatarbangaco, porque chayrachiriki, callarishan, nicharanchis en aquel proyecto. Y siempre más canca que hay proyecto para este mana macana cuy van roaita, no mana chaujana y van roaita y la pamanta acuerdo manjay cospa hay naspas que lang eca y no pa mana pariconca. Adelante. Continuamos con la consulta realizada por el señor Agustín Mendoza. Por mi casa está pasando el estudio técnico del proyecto. Quiere saber si la modificatoria lo van a hacer por otro lado. Ahora que este proyecto está muy cerca, el anterior también pasa cerca a mi casa. No puedo vivir dentro de los cables. Exijo que cambien por otra zona esta nueva línea. Adelante. Ya está más sinchis Agustín Tapucamuchkan. Huacintas kai cablecuna purishkan. Paija manas munashkanchu kai cablecuna. Achkaña su ladu, huacín para ladun picashan. Adelante. Alicia Torres, de la consultora ambiental, para responder la pregunta. Hemos estado escuchando en los anteriores audios y también a través de esta pregunta personas que manifiestan que este trazo de la línea de transmisión pasa muy cerca a sus viviendas. Vamos a revisar esta información, sin embargo, es importante recalcar que de acuerdo a la información técnica del proyecto, todo el planteamiento del trazo está respetando las distancias mínimas de seguridad hacia estas viviendas o cualquier otra infraestructura de uso poblacional. Reiterarles de que este es un primer taller participativo. Vamos a seguir estando en contacto con ustedes para encontrar una propuesta de trazo de línea de transmisión que sea beneficiaria para ambas partes. Precisamente, el estudio de impacto ambiental también contribuye a tener un diseño de proyecto que sea amigable para las poblaciones aledañas y también para el medio ambiente. Adelante. Kunari Marimushan, Paranchis, Alicia Torres. Nishawanchis de que yo arichai con Hankunas Pajarimams Haikichista, Kilgams Haikichista, Tapukuni Kichis Kunata de que yo arimushai kuchai kunata. Chay manjena de que Kawarikulangata. Maininta pones Kailine de transmisión, ahí se pusieron plantillas Hakashan Jaita. Chay manjena de que Kuyurichanan Kupakus de que juclado manchu, chay kunata. Pero, sin embargo, de que Kunankama Kawaris Hamanjinas. Manas que hay línea de transmisión jabachanse, respetase distancia mínima en escata. Entonces, ya hay distancia mínima de que hay cuantas jabarichanco por delante, pero sin embargo, jabancacura, neopagman, y mainintapunes que hay por ahí mancheta, y comunidad ninchis kunaban, rimanaricus, pa, chaymantapis de que cancara, taller cona, que hay primer taller chayrajmin, cachan en chavanches. Jepaman kamaitarajmi de masanchas, mairajmi kashan que proyecto kallarinan baja, entonces cheiperajmi alienta javarisonches, más tarde proyecto también tapones alienta por ingman, maquiman tapinaricos para comunidad ninches con abaniki. Los cheiperajmi kashalian tariki estudio de impacto ambiental nespa, cheiperajmi ruacun que estudio de impacto ambiental alien proyecto ruacunampag de manera amigable nishavanches y quizá panca comunidad ninches con aban. Adelante. Tenemos otro audio ingresado de la señora Andrea Quispe Choquehuanca. Adelante con el audio, por favor.
Otra vez mi participación. Escuché atentamente la respuesta de los ingenieros, pero lo que yo estoy pidiendo ahorita es que realmente, no sé si ha hecho la calicata, creo que hay ciertos puntos que han sacado. Lo que yo quiero es que lo retiren. Por ningún motivo va a pasar por ahí. Yo me opongo totalmente porque tampoco estoy de acuerdo con lo que el ingeniero dice, ¿no? No se ha aprobado. O sea, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿debe morir uno para que sea comprobado? Mentira, señor. En otros sitios ya están sacando, ya incluso han solicitado para que puedan sacar las torres de alta tensión de las ciudades. Ya estoy informado. Lo único que ahorita yo estoy pidiendo es que los puntos que han sacado tienen que retirarlo, porque por ningún motivo yo voy a dejar que pasen por ahí el cableado, menos la torre. Otra. Por favor, adelante quien brindará respuesta. Buenas noches, Víctor Maldonado de Hidroglobal. Vamos a verificar con el equipo de ingeniería de topografía los trabajos que se vienen realizando para ver lo mencionado por la ciudadana. Adelante. Gracias. Adelante. Javarik un carajo se cae de aquí. Y maininta punes que hay proyecto por en cachay kunata. Y manas con anca lindas carajas carajo cachay. Adelante. A fin de continuar recepcionando las consultas a través de los canales habilitados, enviaremos a una pausa de 2 minutos y les recuerdo que pueden escribir o llamar al número de teléfono 992-902296. También escribir sus comentarios o preguntas en el Facebook de las 2 emisoras radiales, Radio Zángaro y Radio Super Hits. También pueden escribirnos al correo electrónico participacionciudadana@senace.gob.pe. Se invita a la ciudadanía a enviar sus comentarios y observaciones a través del correo participacionciudadana@senace.gob.pe y al número 992-9022-96 mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o de texto. Kunan hayakamuniku llaktamasinchista ima tapuku y kaktin hayakamuichik kai correo electrónico nishaman participacionciudadana@senace.gob.pe chay mantañapas wajarikamuichis o por mensajes de texto al WhatsApp al teléfono 99 29 02 29 6. Se invita a la ciudadanía a enviar sus comentarios y observaciones a través del correo participacionciudadana@senace.gob.pe y al número 992-9022-96 mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o de texto. Kunan hayakamuniku llaktamasinchista ima tapuku y kaktin hayakamuichik kai correo electrónico nishaman participacionciudadana@senace.gob.pe chay mantañapas wajarikamuichis o por mensajes de texto al WhatsApp al teléfono 99 29 02 29 6. Se invita a la ciudadanía a enviar sus comentarios y observaciones a través del correo participacionciudadana@senace.gob.pe y al número 992-9022-96 mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o de texto. Kunan hayakamuniku llaktamasinchista ima tapuku y kaktin hayakamuichik kai correo electrónico nishaman participacionciudadana@senace.gob.pe chay mantañapas wajarikamuichis o por mensajes de texto al WhatsApp al teléfono 99 29 02 29 6. Tenemos una última pregunta del señor Efraín. Las líneas de transmisión son un peligro en tiempo de tempestades. ¿Por qué los pozos a tierra no trabajan y una persona es electrocutada? Adelante. Lactamanchinchi que fraita por Nishkan, que hay línea de transmisión, tajuk peligros.
mana kai paragayo allenta funcionashkaptinja wañuykunata sapamun. Adelante. Buenas noches, Víctor Maldonado de Hidroglobal Perú. La línea de transmisión está diseñado con los más altos estándares de calidad y de seguridad. Y es más, es por eso que se tiene contemplado la instalación de los equipos de pararrayos, para que toda descarga eléctrica o atmosférica que se encuentre por la línea sea descargada a pozo a tierra. Adelante. Con Animari Mushan, Guarapucha Víctor Maldonado, Nibanges, y Mainatata, que torre con Sayachikun. Tiki, que torre con Apalyank, Arikun, Nesca, altos estándares de calidad, Nesca Avance. Mana, Ormanambach, Mane, y Mapispasanambach, y Natchay Mantapis, y sistema instalado de pararrayos, Nesca Mishavanches. Entonces, Chayukupis, Chay Zapanka, torre Pesetica, instalas Jacanka, Hook, sistema de pararrayos. Chay mana y machichi haikunampa y mana y maruna piedra una tapiseriki daño causa nampa. Adelante. Hemos concluido con la lectura de todas las preguntas recibidas por los canales habilitados hasta el momento. Agradecemos a todos por su participación el día de hoy y para finalizar el evento damos la lectura del acta a cargo de la secretaria del taller participativo. Adelante. Acta del taller participativo no presencial correspondiente a la etapa antes de la elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto línea de transmisión para la conexión de la central hidroeléctrica Sangamán 3 al CEIN de la empresa Hidroglobal Perú SAC. El día sábado 10 de julio del 2021, siendo las 16 horas, se reunieron a través de las emisoras Radio Zángaro 760 AM y Super y Radio Super Hit San Antón 101.9 FM con la finalidad de desarrollar el taller participativo no presencial correspondiente a la etapa antes de la elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto línea de transmisión para la conexión de la central hidroeléctrica Sangamán 3 al CEIN, en adelante del proyecto, presentado por la empresa Hidroglobal Perú SAC, en adelante el titular. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo 002-2009-1. Y la resolución ministerial número 223-2010-MEN-DM, que aprueba los lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas. Y el artículo 6 del decreto legislativo 1500, que dispone la adecuación en su desarrollo e implementación de los mecanismos de participación ciudadana en estricto cumplimiento de las reglas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo a consecuencia del brote del COVID-19. La señora Eva del Rosario Mori Briones, quien presidió la mesa directiva, y la señora Ángela María Zuriaga Taboada como secretaria de la mesa directiva. En representación de la Dirección de Evaluación Ambiental de Proyectos de Infraestructura de INDE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE. Y representando al titular del proyecto, el señor Juan Francisco Castañeda Centeno, especialista ambiental, señor Jorge Alfredo Chávez Villavicencio, jefe del proyecto de la línea de transmisión, señor Víctor Raúl Maldonado Espinosa, coordinador de proyecto, señor Giovanni Alejandro Ramírez Carrillo, coordinador de proyecto, señor Luis Enrique Ortega Costa, gerente de construcción. Asimismo, representando a la empresa Silorza SAC, consultora ambiental encargada de elaboración de la modificación del EIAD del proyecto, señor Carlos Alca Eguiluz, comunicador, señora Elizabeth Marciana Jara Paredes, especialista social, señora Verónica Lisset Espinal de la Cruz, coordinador de proyecto, señor Jonathan Villar Vázquez, especialista línea base física, señor Jorge Eduardo Condemarín Montes, especialista calidad ambiental, señor Miguel Ángel Gómez Trujillo, especialista línea base biológica, señora Alicia Torres Bocanegra, especialista línea base social. A continuación se detalla el desarrollo del taller participativo no presencial. El presidente de la mesa directiva brindó un saludo de bienvenida e invitó a incorporarse a la mesa directiva a la señora Josefina Sosa Condori, jueza de paz del distrito de San Antón, y a la señora Ángela María Zubiaga Taboada, secretaria de la mesa directiva del taller participativo no presencial. Se inició el evento con la entonación del himno nacional del Perú.
El representante de SENACE explicó el objetivo del taller participativo no presencial y presentó información sobre los alcances de la participación ciudadana. Los representantes del titular explicaron sobre las características y componentes del proyecto que comprende la MEIAD. Los representantes de la consultora ambiental expusieron sobre los alcances de la MEIAD, contenido del TDR y PPC aprobados. Se prosiguió con la ronda de preguntas, comentarios y observaciones, en adelante intervenciones, recogidas por el equipo de promotores del titular. Se registraron un total de 14 intervenciones. Se prosiguió con la ronda de intervenciones formuladas por los ciudadanos a través de llamadas telefónicas al número 992-902-296 y mensajes en la red social Facebook de las emisoras Radio Zángaro 760 AM y Radio Superhit San Antón 101.9 FM, así como mediante correo electrónico participacionciudadana@senace.gob.pe, las cuales fueron organizadas y leídas por la presidenta de la mesa directiva para ser atendidas y respondidas por el titular y la consultora ambiental. Se registraron un total de 9 intervenciones. Mediante la presente acta se deja constancia de la ejecución del taller participativo no presencial correspondiente a la etapa antes de la elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto. Observaciones. El taller participativo no presencial correspondiente a la etapa antes de la elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Línea de Transmisión para la Conexión de la Central Hidroeléctrica Sangaban 3 al CEIN fue transmitido por emisora Radio Zángaro 760 AM, red social Facebook de Radio Zángaro, emisora Radio Superhit San Antón 101.9 FM, red social de Radio Superhit San Antón. La transmisión del taller participativo no presencial a través de Radio Zángaro y su red social Facebook se inició a las 16:13 debido a aspectos técnicos de la radio. A las 18:56 y por un lapso de 10 minutos, la transmisión efectuada a través de Radio Zángaro y su red social Facebook no fue clara, toda vez que se escuchó en español y quechua al mismo tiempo. Luego de ello, la transmisión se restableció. Durante todo el desarrollo del taller participativo no presencial que se detalla en la presente acta, se contó con la traducción a la lengua quechua. Cabe indicar que el desarrollo del presente taller ha sido registrado en un medio audiovisual, el cual formará parte del expediente correspondiente. Finalmente se concluyó el evento siendo las 19:27 del día 10 de julio del 2021 y en señal de conformidad firmamos la presente acta. Adelante. Acta del taller participativo no presencial NISHA. Manaraj, modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Línea de Transmisión para la Conexión de la Central Hidroeléctrica Sangaban 3 al CEIN, Jallarishkakti, Hidroglobal Perú, empresa Uruarishan. Sábado, Kunan Punchauta 10, Chunka Punchauta, Apakurja Kai. Kai taller. Junyunaku y Kai Jukushka a través de la plataforma LIT Nishankuan, Hinayata Huayra Wasikunapi, Radio Azángaro 99.3, Chaimantañapas, Radio Superhit 101.9. Kai taller informativo no presencial Junyunakui Aparishkan Manaraj, modificación del estudio de impacto ambiental detallado. De la modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Línea de Transmisión para la Conexión de la Central Hidroeléctrica Sangaban 3 al CEIN, Jallarishkakti. Chaita Mapachimun, empresa Hidroglobal Perusac, Ñaupaj Mansuti Kanja, titular. Artículo 30, reglamento sobre transparencia y acceso a la información pública ambiental. Chaimanta Cachayantas, consulta ciudadana de asuntos ambientales, decreto supremo número 002-2009, MINAM, Jinayatas, resolución ministerial número 223-2010, MEM-DM, Caipim Jukunku, lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas, Nishankuta. Y apaculyantas, artículo 6 del decreto legislativo número 1500, Chayujupi, Cachan, mecanismos de participación ciudadana, medidas sanitarias, poder ejecutivo, Umayescuna, Kamachimuchkanku, Kai Unju y COVID-19, Mana Chijinampaj. Señora Eva del Rosario Mori Briones, Pima Parishkan, Kai Mesa Directiva,
Chaimantapa, señora Ángela María Subiaga Tabuada, secretaria de la mesa directiva, Cushca Caicu, de la Dirección de Evaluación Ambiental de Proyectos de Infraestructura, DEIN, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, Huasimanta, Chaimantapas Empresa Hidroglobal Perú SAC, titular del proyecto Nisjonku. Caipim Taricuncu Juan Francisco Castañeda Centeno, especialista ambiental. Jorge Alfredo Chávez Villavicencio, jefe del proyecto Línea de Transmisión. Víctor Raúl Maldonado Espinosa, coordinador de proyecto. Sandro Ramírez Carrillo, coordinador de proyecto. Luis Enrique Ortega Acosta, gerente de construcción. Quinayata Caipitaricuchcancu, representantes de la empresa consultora Asilor Sasak, Paikuna Ruanjaku, elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado, Cai Proyectupaj. Caipim Cachancu, Carlos Alcae Guiluz, comunicador. Elizabeth Marciana Jara Paredes, especialista social. Verónica Lisset Espinal de la Cruz, coordinador de proyecto. Jonathan Villar Vázquez, especialista línea de base física. Jorge Eduardo Condemarín Montes, especialista calidad ambiental. Miguel Ángel Gómez Trujillo, especialista línea de base biológica. Alicia Torres Bocanegra, especialista línea de base social. Julián Quispe Yucra, especialista social. Kunan Huillacamunja y Mayna Mapacurja, Kai taller participativo no presencial Nisjan. Kai reunión a París, Juk bienvenidata, Yapaipichig Manchayamun, señora Josefina Sosa Condori, Pai juez de paz San Antomanta, Chaymantañata, señora Ángela María Subiaga Toaguada, Pai Apashkan secretariata, Kai taller participativo no presencial Jukuptin. Kai Jallarirja, himno nacional Taquispan. SENACE Umallescuna Huillacamunku, objetivos del taller participativo no presencial, Chaimantapas Jukun, información sobre los alcances de la participación ciudadana Nisjankuta. Chaimantañata Grimarimunku, Hidroglobal Perú SAC, Umallescuna Huillacamunku, características y componentes del proyecto del MEIAD Nisjankuta. Empresa Silor Sasaj Umallescuna Huillacamunku sobre los alcances de la MEIAD, contenidos de los términos de referencia y proceso de participación ciudadana Nisjankuta. Jukun Tapukuykunata Chaykai Tapukuykuna Chayarja Chaypasutin Kanja intervenciones Nisjanku Kaija equipo de promotores. Kaipikarja chunka tawayuk tapukuykuna. Chaimanta willakuykuna, liu tapukuykuna, kai chayamun, kai telefonuman 99-2902-296, chaimanta jayajaykuna, la red social Facebook nishankuman, wairawasikunapi, Azángaro 99.3 FM y Superhit 101.9. Chaimantapas coi correo electrónico nishankuman participación ciudadana @senace.gob.pe nishankuman. Umalleja autoridad ambiental titular y consultora ambiental correspondiente ishun kaipi chayamun ishun tapukuykuna. Kayaktapi jeljarikushkan imayna maparikun kay taller participativo no presencial correspondiente a la etapa antes de la elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto línea de transmisión para la conexión de la central hidroeléctrica Sangaban 3 al CEIN. Kay taller participativo no presencial mana imapas jeljarishkaptin la elaboración de la modificación del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto línea de transmisión para la conexión de la central hidroeléctrica Sangaban 3 al CEIN, emisora radial Azángaro, red social Facebook Azángaro, Chaypipas Karja, emisora radial Superhit, Paikunapapaskan, red social Facebook. Kai taller participativo no presencial, apakuskan hash hakashan kai aktapi.
Aricushan registras a Kashan por medio audiovisual Nishankuan. Kai Yaikunja experiente man Nishanku. Tukurun yan kai Willa Kuikuna. Hasta las 7:25 tam kai puncha o sábado 10 de julio. Apakurja, kai conformidad kanampa, kai actata gel hachkanku. Adelante. Muchas gracias por su participación. Declaramos por culminado este evento. Buenas noches. Adelante. Tukuruñan kai evento participativo. Jupun chaukama yakta masikuna.